pensar. Si no nos movemos en este país, nada va a funcionar. Pablo y la señora Sonia, pegados en la política. Fernando se va y Nicolás mandando un email. No existe un programa tan desvelotado. Cualquier mono puede llamar a la radio. Liberen a Nicolás. Liberen a ¿Qué tal, amigos? Aquí hablando Pato Cuevas. Nico ya viene en camino, así que en los próximos minutos ya partiremos. Ya llegó el alcalde de Estación Central y Cristian Luff, así que en minutos partimos. Por favor, no se desconecten de todas las redes sociales que estamos ya transmitiendo en Facebook, Instagram y YouTube. Así que partimos en minutos, por favor. Vamos a saludar a algunos monos que están ya saludando por el chat en vivo. Dice Mauricio Andrés Muñoz: hola, buenos días a los 6 que están esperando. Ahora somos 10 esperando. Pato, estás recontratado. Cristian Landero: Pato telonero, sí, estoy teloneando aquí. Buenos días, Pato. Margarita Herrera: buenos días, Margarita. Hola, Pato, buen día, gracias. Gonzalo Gómez: está ahí conociendo Nico, fiesta del humo. Cristian Reyes: Luz Capricornio. Vanessa Rivera: Pablo. Oscar García: estoy en cama. Así que saludos, muchachos. Ya el Nico viene en camino. Acá ya está el alcalde de Estación Central esperando, y también Cristian Luff. Así que el Nico viene un poco atrasado. Ya saben, tiene que bajar desde el sector alto de Santiago, así que viene ya en camino. Esperen un ratito más, muchachos. We'll be right back.
Llegó la estrella, muchachos, llegó, así que ya estamos a punto de partir. Ahí se lo ven. Señoras y señores, por responsabilidad de Christian Loft, me dio mal la indicación. Oye, todo, qué fuerte. Y tú, estamos con el señor alcalde. Le pido disculpas, culpa a Loft. Sí, ahí. Y este panelista tiene su propia cámara. No, sí. Él está conmigo. Ahora maneja usted el programa radio. Chucha. Señoras y señores, estamos al aire. Espera. Oye, Pato, ¿hiciste public relations? ¿Saludaste al alcalde? No había nada. Oye, señor alcalde. Oye, me está quitando el café, o sea, no. Llega tarde. Qué bochorno. Te quiero contar algo. Disculpa, lo primero, un gusto. El alcalde se toma el programa. Un gusto tenerte acá. Tiene manejo. Un gusto tenerte acá. Qué bochorno. Estamos aquí en plena estación central. Después le voy a contar un poco la historia. Traje un librito acá. Estamos convulsionados acá afuera. Tenemos al alcalde. Porque... O sea, no te tienes que ir, porque todos los alcaldes siempre se dan los 5 minutos. No. ¿Lo puedo tutearse? No, yo le había dicho a Lof que... Sí, weón, me equivoqué, weón. Puta, el productor malo, weón. No, estamos haciendo. Señor, estamos haciendo un programa radio, si lo molestamos, dentro de lo poco que te digo. No, hacia a Rodrigo lo quiero. No, me quiere, no. Ah, me está cambiando. ¿Qué está? Pero Pato, ¿qué está? No, ya lo peor que puede ser. Oye, ¿cómo lo atienden, eh? No, sí, veo. A la mesa. Oye, y espérate, ¿y todos estos carabineros por qué estás tú aquí? No, siempre hay seguridad. No. Ahí le voy a contar. Lo que... gente es como de seguridad, de no, prensa de la alcaldía. Es la encargada de prensa que estaba tratando de coordinar con Loft algo, no se pudo, pero... El encargado de prensa te dice, Loft te dice, hagamos un programa de radio con Larraín y tu área de inteligencia sondea. A ver, ¿qué es lo que hace este de Larraín? Y saben lo que ellos deben cachar lo que estamos haciendo. No, y también, también te esto sigo. Esto es un furor. Yo también te sigo. Oye, pero si llevamos... Yo te sigo porque... Llevamos meses que vamos a estar en una entrevista en Silly Conquistador. Que, sí. ¿Tú por qué conoces a Andrés Valdivieso? Ah, tienes razón. Andrés me dice, viene Rodrigo. Bueno, iba a ir también la semana pasada. Y yo te corrí. Algo pasó. Esto es mi vida. Oye, esto es mi vida. Ahora estoy conectando. No, que efectivamente bueno. parece que la formalidad no es lo tuyo. Mira, qué bueno que Luf está sin micrófono ahora, porque se ríe. No te rías tan fuerte porque molesta al caballero. Él está escuchando algo. No, pero está, yo creo que no está. No, ¿y quién, no, usted no está creo... escuchando radio? ¿Qué es lo que está escuchando? ¿Tele? No creo que nosotros. ¿Ah? Está trabajando, hablando por teléfono. Ya. Después viene para acá y habla acá. Oye. Perdón. No, pero vamos a ordenar. Lo que pasa, los carabineros que están acá es porque este lugar de Estación Central está muy convulsionado. Por aquí pasan en esta época 2 millones de personas al día. Lo que tú ves acá por la ventana, esto se repite todo el día. En distintos momentos, obviamente, hay pic, que ahora estamos justamente entre las 7 y las 9 de la mañana. Después, en la tarde, lo mismo. Y hemos tenido muchos problemas porque con el estallido social, obviamente, los carabineros que teníamos acá... tuvieron que irse a otra tarea, nos dejaron un poco de protegido esta zona, el comercio ambulante se tomó esta área y estamos hoy día lentamente recuperando el comercio ambulante con conversaciones. ¿Cómo así con los ellos? Porque también ellos de repente alegan de que no los dejan trabajar, entonces ¿cómo así esa pega? Porque igual es súper ingrata ordenar a esta gente que de repente ellos quieren hacer trabajar, pero no es el lugar, ¿cachai? Mira, estos son los temas que cuando uno lo pone, por ejemplo, en redes sociales, seguramente cuando la gente nos escucha ahora hablando de esto, vaya a tener comentarios súper divididos. Es imposible que todo el mundo tenga una postura 100% a favor o en contra. Sí. A mucha gente le molesta el comercio ambulante, ilegal. A mucha gente dice, bueno, una alternativa para que la gente trabaje. Yo soy de los que piensa que hay que mantener el espacio público ordenado. Sí. Obviamente, aspirar a comercio ambulante cero es complejo, pero tampoco lo que veíamos acá los días previos, la gente que pasa por acá me entenderá,
de que están los quitasoles puestos, le pusieron como que esta era la playa, no sé cuántito, o sea, porque la verdad es que se lo tomaron de una manera estrepitosa. Entonces, hoy día estamos recuperando a un carabinero, por eso los carabineros que tuve afuera fueron dotación que conseguimos estos días. El lunes comenzó esta dotación nuevamente a recuperar este. Pero este no son los carabineros de siempre. Don Cristian, usted es locutor de radio con la cabecita del micrófono apuntando ahí. Así que se me olvida, ¿no? El oficio, se me olvida el oficio. Sí, hace lo que quiere. Pero espérate, entonces. Me decís que los carabineros que tenías ahora son refuerzos o son los que tenía ahí antes que lo estoy recuperando. Son refuerzos que siempre tuvimos en esta época, claro. Y que lamentablemente en los últimos 50 días no los tuvimos. Claro. Entonces, como no los tuvimos, el comercio ambulante, siempre está esperando su oportunidad de ganar posicionarse, espacio, obvio. Y en ese sentido, estos 50 días la verdad que pasaron hacia lugares que no teníamos comercio antes. Entonces está un poquito complicado con eso, pero estamos trabajando. Sepo. Déjame saludar a nuestros auditores, encantados. Voy a saludar a los auspiciadores. Está el alcalde, tiene más pila que yo. Cristian Loff, que se robó este programa ya hace un tiempo atrás, pero es auspiciador, por lo tanto tiene poder. Él nos cita donde arriba de los Himalayas y ahí estaremos. Oye, hay tensión. Yo tengo que salir primero en los auspicios. Pero quería decirte mi experiencia. Fuimos el lunes a una reunión a Banco Estado al centro, y caminamos por la Alameda con Héctor, que es otro de nuestros colaboradores, con la cámara, y con la cámara, weón, es miel para la abeja. Y por supuesto, apenas prendimos la cámara, primero se me encara una señora con las bolsas recogidas. Yo saludo a tres carabineros atravesando el paso de Ahumada, el Santander al dominó. Entonces yo estoy y saludo a los carabineros como amable, como diciendo, no, esta no es la cámara de CQP, porque claro. la CQP anda grabando. ¿Qué quiere un alcalde? ¿Quiere algo? No, está mirando. sigue, te está escuchando. Entonces yo voy y la señora me dice, que aquí no dejan trabajar, haga algo, Guarelo, haga algo. Oye, sí. Entonces yo voy y mi carácter me sonó. Sonó un poco personal, Rodrigo, lo que tú dijiste. No, yo creo que tiene que ser. Yo no es que creo, yo fui criado, que yo no le levanto una mano a un carabinero, yo el orden, y entiendo el comercio que tiene un orden, por tanto, pero a diferencia, la chiquilla va y dice, ¿qué? Aquí nadie nos ayuda. Pero el rostrillo de la tele se arranca. Sí, po. Yo no, güey. Es que te pone una situación así complicada. O sea, no podí estar a favor, pero tampoco podí estar en contra. ¿Qué hizo la raíz? Me acerqué por ahí. A ver, señorita. No, es que aquí los caren. Bueno, señorita, hay un comercio. Yo soy respetuoso de la ley. No, pero es que antes me caíais mal. O sea, antes me caía bien, ahora me caís mal. El típico chantaje. Nos alejamos con la cámara y sale otra persona, un señor. Ahí están robando, apuntando al Banco Santander. Ahí roban y nosotros no robamos. Un exceso, te quería decir eso. Y ayer. Perdón, que yo también soy bueno para hablar, ahora Rodrigo te pasó. Y ayer fuimos al barrio Victoria a ayudar a unos emprendedores que venden zapatos. Sí. 70, 80. Oye, 70. Esto, me los compré ayer ahí en Victoria. Estaba bueno ya. Ya los tengo hecho mierda. Oye, y estamos grabando 70, 80 personas. No, ya el alcalde agarró papa, güey. No, si Rodrigo le gusta, güey. No, sí. Oye, lo que pasa es que hay que apoyar el emprendimiento. Nosotros también tenemos, bueno, Victoria Santiago Centro. Nosotros también tenemos buenos emprendedores locales que también hacen también zapatos y también, entonces hay que apoyar, hay que mostrarlo. Claro, hay que apoyar al emprendimiento. Entonces estábamos ahí, hicimos el programa, compramos helado, me corté el pelo, me corté la barba, todo. Nico, le encanta hacer programa en el lugar bien. Oye, pero el micrófono, porque perdón, por favor, pero se me va. Más ratito entonces sale ahí. Vamos para allá. Pero más rato. Y compramos, sí, más rato que está peluda hasta ahora. Bueno, y perdón, quedé impresionado la venta callejera en el Paseo Humada. Me dijeron dos elementos. Uno, no hay carabineros que controlen ahora la cantidad de gente vendiendo. Y lo otro, los saqueos. El saqueo ha dado espacio a gente que está vendiendo eso. Y déjame, la guinda de la torta ayer en Victoria, de las 70, 80 personas que pasaron, que vendíamos, que estábamos todos ayudando, uno dice, oye, alcahuete, ¿va qué hacía esto? Aquí no está el problema. Y le digo, ¿qué te pasa, weón? Yo estoy comprando, estoy ayudando, así se arregla. Yo me caliento y estoy cansado, entiendo, me imagino que el alcalde es de un partido más de derecha que otro, pero ¿saben lo que me pasa? Que estoy como así, es que también esta transformación, que te quiero pasar la palabra para casi preguntarte y que comentes lo que quiero decir. Como media hora. Oye,
Yo he apoyado, yo soy un gallo que me crié en una familia derecha, pero he sido súper de izquierda en el último tiempo. Voté por Marco Enrique Mirami, me obsesioné, la sensibilidad social. He sido súper antiderecha, anti la prepotencia y los miedos de la derecha. Por eso está bueno aquí Delgado, que Judy, que hable. Entonces, pero tengo una naturaleza más de derecha, ¿me entiendes? Pero he estado abierto. O sea, entre la de Evelyn Matthei y Bachelet voté por Evelyn Matthei, porque no quería volver a lo mismo. Pero voté por Meo, le compré todo su discurso, su transformación. Y cuando ocurrió el estallido social, un gurú para mí ha sido Mirko Macari, que es compañero mío en la radio, que es alguien súper de izquierda. Cabo, super pero cabo. Tiene una reflexión, hijo sí. Nicolás. No te quedes en la primera capa. Esto es un movimiento social más potente. Esto tiene. Y lo compré. Pero fuimos a la José María Caro, hicimos radio. Fuimos al Llano. He hablado con gente y tengo la sensación que está todo amplificado. Y lo que yo quiero decir, así como en uno de los primeros programas nos tocó José, sí, ese gallo en Peñalolén, un gallo también del Sename, pero que optó Rodrigo por el camino. Rodrigo, un gallo de la feria, pero de verdad de esfuerzo y encaró y un gallo súper rojo. Encaró al típico gallo que dice, no, el agua. O sea, hay gente que puede apuntar al abuso, que está claro que hay que arreglarlo. Pero ahí está lleno de gente a pata pelada, caminando en camino a tierra, sin qué comer, víctimas del abuso que han optado por salir a trabajar, a ayudar, a decir, listo, ya, ok, ya tuvimos oficina, ya se sabe, yo construyo. Para que levantemos esto, loco. Ayer un solo alcahuete y otro, que lo conozco, que dijo, yo ando con la oreja parada, que dijo, no, es que hay gente que piensa así, le dije, no, Lorenzo, habla por ti. Yo no me atribuyo lo de José María Caro, pero sí he hablado con gente y hay gente que... entiende el estallido social, lo valida, pero listo, pues vamos, trabajemos. No me tienen por qué imponer que mis hijos, si no quieren ir a estudiar, no pueden estudiar. No, es que tienen que comprometerse con la causa. Sí. Puta, basta, weón. No. Comenta Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, Cristian Loff, productor. Después de esa ya. No, oye, no, está bien. Yo comparto lo primero. A ver, la sensibilidad social no es patrimonio de un partido político ni de un sector político. Lo que pasa es que eso en tiempos de polarización se puede malentender. O lo aprovechan. Lo aprovechan políticamente para poder hacer algo. Yo soy psicólogo de profesión, tengo obviamente una mirada al mundo desde mi profesión. Tengo una sensibilidad social muy importante por ser alcalde, 3 periodos. Y eso no siempre calza efectivamente con las opiniones de gente de mi partido. Y he tenido discrepancias. Lo tuve en el pasado con temas valóricos, la tengo hoy día tal vez, por ejemplo, porque me ha tocado liderar este tema de la consulta ciudadana, que aprovecho para pasar el dato a la gente que pueden votar. A ver, pero perdón, sí. El 15 de diciembre se anulaba, se daba, ahora hoy, ¿puedes explicarlo a los ignorantes? La consulta ciudadana hoy, es por comuna. Por comuna, son 222 comunas en todo Chile, que muchas de ellas comienzan hoy día. Estación Central comienza hoy día. Son 5 días. ¿Cómo se hace? Uno va a conectar. Digital, estacioncentral.cl, la gente que está en el padrón. La gente que está en el padrón electoral de Estación Central puede votar ahí. La gente que no está inscrita también puede votar en el caso de Estación Central. Mayores de 14 años pueden hacerlo. Está viendo en la tele con un poco de delay para que usted chequee. Sí, no, sí, ya me había fijado ya. No, sí tenemos. Así tiene manejo, tiene manejo. Oye, ¿Cuál es mi cámara? Oye, no, lo que te quiero decir es que si no voy a la reelección, sí, me recibe en algún panel por ahí, ¿no? No, de todas maneras. En algún panel. Yo ya entiendo por qué dijo, vamos, sacamos el programa acá, se está preparando. Sí, tiene manejo. Pero sí hay que pedirle que aumente los pisos, entonces lo. Sí. Para que puedan pagarme un café, por lo menos. Sí, Carolina Amador, todos los días cuentan lo mismo. Por favor, déjenme hablar al invitado, Carolina. Cuando tengas tu programa de radio, tú. No, Carolina. Puedo haber contado lo mismo ayer, porque ayer conté lo que me pasó ayer, po. Ay, que me da rabia, Carolina. No, está bien. Alguien dice que la estatua del alcalde es porque no me deja hablar. Rodrigo, acá los monos son heavy, o sea, gracias a Dios a ti te conoce. Oye, estoy acostumbrado. Pero mira, el hombre sabe. No, las gracias. Oye, no alcanzó. Escúchame, acá al lado en el mall hay una tienda que vende micrófono. Señor, puedes estar manejando la entrevista con onda, con ritmo y todo. ¿Tú te vas a comprar micrófono? No, tranquilo, voy a comprar galletón. No, si ahí no traen. No, pero si nos van a... No, por favor. Nico, no, si... Nicolás. Ya, mira, escucha. Ya lo tiene todo coordinado, ¿no? Está todo coordinado. Nosotros acá atendemos a los amigos, los invitados. Así que yo me preocupé de atenderlos bien. Oye, este bueno es más productor que yo. Lo que te quiero decir es lo siguiente.
Oye, oye, hay que saludar a la jefa local acá. Sí, por favor. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cuál es tu nombre? Un gusto, Patricia Gordillo. Patricia, ¿sabía? Muy bien, qué manejo de Rodrigo. Sí, por supuesto. Es como un animador de televisión, ¿eh? Oye, por es como un animador de televisión. No, así. ¿Hace cuánto que existe este Starbucks? ¿Chaito Castillo es el alcalde? Tenemos más de un año y medio. Sí. ¿Tú venías de Starbucks o llegaste solo a este local? No, llegué solo a este local. ¿En qué trabajabas antes en la competencia? Competencia retail. Hay tensión. Oye, y perdón, no me aguanto a preguntarte. Estás en el corazón del corazón del corazón de Estación Central. Sí, pero por supuesto. ¿Y cómo ha estado el alboroto aquí desde que partió? Nada, no hay absolutamente nada. Bueno, el día del día cero fue... Claro, fue duro, pero... Fue duro, pero totalmente pasable. Ahora, perdón el comentario clasista, pechugón. Uno se imagina Starbucks es una cosa súper pechugona arriba en Estación Central. Estamos totalmente equivocados. Starbucks es súper crossover, como diría Juan. Por supuesto, ya. A todo nivel. Hay dos en la comuna. Hay dos Starbucks en la comuna. ¿Cachai el prejuicio que no dice Starbucks, Estación Central? No, oye, me quitaron mi café. Pero también tenemos la ruta Huachaca gastronómica que te la traje acá en un libro. Mira, qué fantástico. Porque está bien promocionar a las grandes empresas transnacionales. Está muy bien, pero también promocionemos a la ruta local. Oye, hagamos un mix interesante. Sabes que nosotros hemos hecho esto, pero yo llevamos como 2 meses y donde más vamos al Starbucks. ¿Tú sabes por qué hacemos los programas desde los Starbucks? No tengo idea. Porque abren a las 7:30. A las 7 de la mañana. ¿A las 7? Por supuesto. Bueno, nosotros tenemos unos carritos acá en la Alameda que abren como a las 6. Sí, oye, también tenemos. Así que ahí voy a hacerlo también. No, pero súper bien. Oye, y cuando te dijeron van a hacer un programa rápido, dijiste al tiro, no, ¿ok? Vamos. No quiero ser. Vamos. Esa es la visión. Inmediatamente. Totalmente disponible. Lleno de gente miope que dicen, no, ay, ¿qué van a hacer? ¿De qué se trata? ¿Qué va a pasar? Le tienen miedo al... Pero si uno cacha, yo soy un gallo... Pero deja entonces un día establecido a la semana o al mes y te venís para acá, vamos. Bienvenido. Con café, prepárate. ¿Sí? Yo ya tengo tanta demanda que no le puedo confirmar. Oye, estoy ofreciendo algo que no es mío en todo caso, pero bueno, pero... Pero totalmente, yo ya lo estaba conversando anteriormente. Oye, no, excelente, muy amable, estupendo. Bienvenido, que lo disfruten. Gracias. Después les traigo unas cositas ricas. Para que le digas al gallo Starbucks, a Juan Starbucks, que ponga huevos con tocino. Sé que no tenemos, pero... Te voy a sorprender, porque sí los tengo. ¿Verdad? Por supuesto. Me paro y me voy. Unos me paro egg bites. No, no, eres... Sí, por supuesto. ¿Sí? Patricia. Lo que quieras. Bienvenido. Si te atragantás, quieres venir a decir algo, hacer una promoción aquí, tú te acercas y vienes y la cuenta. Ya, invitar a los clientes que vengan y todo. Sí. Vamos a estar hasta las 10. O sea, alguien, o una proclama política, ¿sí?, que el alcalde no cache y la vecina no va. Vamos a traer a nuestros clientes frecuentes. Te vamos a sorprender. Ya, lo que quieras. Permiso. En tu casa, por favor, igual, ustedes, bienvenidos. Oye, eso está en tu casa como obvio. Sí, lógico. Oye, bueno, espérate. Oye, no, pero te quería... Espérate, ordenemos el programa. El alcalde me quitó el programa. Yo igual me tengo que ir como en 10 minutos, pero ya, por eso quería... Solo cuando después de que sea el alcalde, tiramos la primera tanda, pero voy a saludar a los auspiciadores. Mira los auspiciadores. Osoji, Agüero y Cía, Clínica Izaguirre, Tabeli, Bigman, Leis Maquinarias, Streaming.digital.cl, RQ Hoteles, SLI Consultores, Servicio Logístico Ingeniería, Oficina Virtual Chile, IMPA, Másmargen.cl, Polera Z, Ópticas Kennedy, Marian, o un restaurante que tiene 30% de descuento. ¿Tú vives aquí en la comuna o vives en un lado nada que ver? En otro lado. Ay, tensión en la pregunta. Rentabilizar Carry.cl. En otro lado. Claro, el resto aquí todo el día. Y el cielo, descuento siempre. Perdón, voy a contar algo. Pero, me impactó, ¿ah? No, espérate. Son como 14. ¿Cuánto paga cada uno? La media está valorizada en 300, 400. Los que compran esto más 8, 600 lucas, que tengo otro producto que se estrena hoy día. Pero ¿Y no te alcanza por un micrófono más? No, son 10 canjes, pues. Todo es canje. Todo es canje. Tengo 3 o 4 que pagan nomás. Ahí está. Oye, Osoji, vamos en la parada. Agüero son abogados que me pagaron, pero ahora los estoy ayudando. Son canjes. Oye, ¿veía Love con ojera o no? Sí. Anoche lo agarraste a raquetazo y ustedes espérate, ¿por qué son amigos? Porque él intenta jugar conmigo y no le sale. Qué bueno. Y oye, anoche se fue también de boleta. Qué, oye, qué bueno. De boleta. Te hago una... oye.
Anoche me voló la raja, tengo que decirlo, sí. Pero no, y, oye, la, y, pero la, ha tenido y antes anoche también. Y pero, antes anoche... pero ha tenido sus días duros. No, es verdad, es verdad. Pero hace rato que no. Oye, espérate. ¿Eres psicólogo? ¿Siempre quisiste ser alcalde o político? ¿Cómo llegaste a esto? Perdón, capaz que estás ya miles de entrevistas. No, porque eres no. Sí, yo estudié psicología, siempre quise estudiar psicología, desde la, me acuerdo, tercero, segundo medio, que lo tenía súper claro. Me dediqué a la psicología social comunitaria. Ya. Ya. Que era un bicho raro, la verdad, que en mi universidad, porque todos estaban en otras cosas. En clínica yo me dediqué al tema social. Y fui director del área social del municipio durante dos periodos, durante ocho años. ¿Cómo llegaste a este municipio? Yo me acuerdo de ti que hablaban de ti hace porque, años. ¿Por qué? No, porque ¿quién era alcalde antes de ti? Gustavo Abun. Ah, Abun. Y cuando Abun llega a ser alcalde, ya. Él me, porque nos conocíamos de chico, me dice, necesito un director del área social. Tú, porque Abun es como árabe y tú tienes también, algo árabe. También, sí, por el lado de mi mamá, Mukarker. ¿Cómo? Un saludo para Mukarker. La colonia, muy bien, ¿viste? Mukarker. Sí. ¿Y Jaime de los Pasteles Isa? Sí, pues todos parientes, de Curacaí. En Curacaví está la Mukarker, pero mi familia nuclear es La Ligua. La Ligua. Sí. Conozco toda la historia por Jaime de los Pasteles Isa, está ya, muy entretenido. Y Puente Alto también, no, hay otro. Mira, qué entretenido. Allá. Oye, te vine para acá, empezó a gustar la... No, lo que pasa es que al hacerme cargo del área social, que es Dideco, obviamente que uno empieza a relacionarse mucho con la comunidad. Después Gustavo se va de la comuna y quedo como candidato, gané el 2008, gané el 2012, gané el 2016. ¿Siempre fuiste UDI? Sí, sí. Yo no creería que el sector es más popular, en la izquierda es más dominante, no, si me lo explico. Esto de estar en varias columnas de análisis, yo soy un ignorante. Lo que pasa es que las elecciones municipales son más ligadas a la gestión personal. No es como la elección parlamentaria, que es más política, ni hablar de la presidencial o hoy día los temas más constituyentes. Yo creo que hoy día... ¿Por qué? ¿Cuál es la clave de tu éxito, Rodrigo? No. Dice, mira, no. Mira, yo te diría, yo lo que creo que es súper empático, independiente del partido, la gente, o sea, yo no soy de acá ni he vivido nunca, vivía acá, cuando era marino vivía aquí en Estación Central, en la población naval que tenía acá abajo. Estaba justo en el límite con... Yo viví ahí 8 años, o sea, conozco la Estación Central. Pero Rodrigo tiene una cuestión, yo que lo conozco personalmente, ahí nosotros hablamos dentro del hueveo que jugamos y todo, hablamos de temas también, no solo de hueveo. Y Rodrigo Sí, con el alcalde, no se puede. Sí, yo no. Pero Rodrigo tiene una cuestión que de verdad tiene una sensibilidad social, de verdad, o sea, no es del voto, no. Cuando hablamos de la problemática de la comuna, de los problemas de la gente, del problema cuando fue el tema del estallido social, súper comprometido, y no porque lo conozcan ni sean amigos, bueno, desde la súper temprano de la mañana, no, se quedan hasta ahora. Ya cachamos ya que llegó antes que todo. No, pero de verdad tiene una empatía con la gente, independiente del sector político ni nada, súper profundo, y la gente yo cacho que lo nota, porque cuando tú habláis con gente que es de acá, los gallos de verdad o salen en la tele, tienen una postura y una visión de la alcaldía o de la gestión distinta. Sí, Rodrigo, y perdón, no me aguanto también desde mi ignorancia, tu mayor dolor de huevo todos estos años, ¿cuál ha sido el problema más grande que hay tenido? ¿Hay uno así histórico que alguna vez? Uy, varios. ¿Grabaron a Poto Pelado o algo así? No, afortunadamente ese tipo de situaciones no he tenido. No, pero cuando uno está en una comuna que una comuna acontecía, o sea, Estado Central, aparece en la noticia prácticamente todos los días, por sí. Cosas buenas, más o menos, malas. Obviamente el tema de los edificios. Sí, yo no comparto el concepto del gueto, porque gueto es algo mucho más fuerte. Pero efectivamente hemos tenido un tema con eso. Afortunadamente hemos logrado ya tener un nuevo plan regulador acá en esta zona. Estamos también iniciando el plan regulador de toda la comuna. Eso también es muy importante. Y bueno, hay edificios que ya fueron construidos y que obviamente tenemos que mejorar. Estamos construyendo parques justamente en sectores donde están los edificios para poder mitigar esa situación. Pero también hay otros temas como, por supuesto, todo lo que eleje a la MEA. Aquí, cuando digo pasan 2 millones de personas al día, pasan cosas todos los días. ¿Ah? La seguridad es un gran tema. El tema de la vivienda social también, para nosotros también ha sido un foco. Pero afortunadamente también tenemos el deporte. Hemos invertido mucho en deporte. Me encanta el deporte. Creo que el deporte genera mucha movilidad. Bueno, el tema de educación. Bueno, hay varios temas y todos los temas tienen día a día bemoles y todos los días pueden aparecer cosas. Entonces, sí, uno está preparado para la contingencia, en realidad. Yo no pude venir, pero participé en la transmisión
el año pasado del fútbol calle que se hizo aquí afuera, que lo hace Pablo Alcalde con Acción Total, y aquí Estación Central, y vinieron futbolistas famosos y todo. Realmente tuvimos que suspender a Ronaldinho. ¿Eso lo hiciste tú? Sí, eso lo hiciste tú. Facilita aquí el front y dile, oye, muy bueno, espérate, no te quiero, no, los minutos que te quedan son tuyos, nos ibas a mostrar algo todo, por favor, porque te tengo 14 preguntas. No deja hablar. No, sí, yo estoy pagando. No, mira, la cuenta la pago yo al final, así que... Oye, no, lo que pasa es que como vi que estás complicado con los auspiciadores, entonces yo digo, si acá la mitad son canje, el otro pagan 100 mil pesos, en realidad no te alcanza para el café. No, exactamente. 7 cabros, 7 hijos tiene que mantener. Son auspicios reguleques, parece, ¿no? No, son súper buenos, pero partimos ahora, partimos hace 2 meses más de la revolución, por lo tanto viene chocolate. Oye, huelo manteca. Y acá, pero podría tener, por ejemplo, algún auspicio pro bono. Por ejemplo, Estación Central. ¿Viste? Digo yo que en el fondo no los cobre. Bueno, oye, no, lo que te quiero decir es lo siguiente. Este tipo de programas hacen falta porque efectivamente yo creo que la gente se informa, pero también se divierte, así que los felicito por eso. Un gusto tenerlo acá. Y de verdad que queda establecido, si quieren venir para acá una vez al mes, ponte tú, podemos hacer algo, ni un problema, lo esperamos. No, y además para que me aproveche a agarrar para el chuleteo porque me ha ganado la última vez, así que lo va a gozar. Y no juego más contigo porque ahí cerré. Oye, quiero entregarte el libro de la comuna. Este es un libro que hicimos cuando cumplimos 30 años como comuna. Ahí está la estación. Nosotros estamos aquí mismo abajo, ¿ya? Y acá está todo lo que tiene que ver con la historia de la comuna, con el barrio histórico, patrimonial. Está también la ruta, lo que te decía, la ruta gastronómica, ¿ah? Para que sepas cuáles son las picadas. De repente podemos hacer una transmisión desde... hacer una transmisión desde alguna de las picadas comunales que tenemos. Por ejemplo, tenemos uno que me encanta a mí. Mira, este es nuestro polideportivo, nuestra piscina temperada. Está bonito. Oye, Rodrigo, qué bonito. ¿Qué piscina es? En octubre, si es que... Bueno, no sabemos todavía. Sí, lo que pasa es que hay una ley que nos impide a los que llevamos tres periodos. Tú ya lleváis... ¿Este es tu tercer periodo? Tercer periodo. Cacha, no, hay muchas posibilidades. Pero mira, acá la Casora de Isidora, muy bueno. Me encanta... El Palacio Puerto con Rienda me encanta también. Mira qué bonito. No, bajé 15 kilos ahora. Rodrigo bajó con unos 10 kilos, no sé. Ganarle a Loft. Oye, pero espérate, Rodrigo. Este güey lleva como 2 años haciendo el método Grey, güey. Baja de a 30. No, porque lleva el método Grey en las mañanas, pero en las tardes no. Espérate, ¿cómo? ¿Eres más gordo antes? Claro. 15 kilos bajé ahora desde junio. Había siempre las caras de Rodrigo Delgado igual a. Eso que te ponen al lado de alguien. El igualito. Hay una foto de Rodrigo Delgado conmigo. Claro, pero eso hace 2 años atrás. ¿No parecemos? Ya. Puede ser. Oye, no, entonces qué bonito. Feliz de tenerte. Súper bonito. Y bueno, estamos aquí para lo que necesiten. Esta es una comuna que obviamente es muy popular. Pasa mucha gente por acá. Están hoy día ubicados en el corazón de la comuna. Por aquí pasan 2 millones de personas al día en esta época. Así es que obviamente que están en un lugar muy muy popular, muy 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 convulsionado. En Navidad también, obviamente este año una Navidad especial, pero mucha gente viene al barrio. Así es que aquí por la ventana pueden mirar obviamente lo que está ocurriendo. ¿Tú en la UDI, antes de que te vayas, en la UDI al interior, eres como un díscolo o eres de una corriente más conservadora, más liberal? Más liberal, total. Sí, ¿quién es tu Belolio? No. El referente. Belolio es UDI, ¿no? Hay un Belolio que es UDI y que está medio cortocircuiteado. Dile a la Jacqueline que... La cosa de los pueblos originarios que tienen que meterlo adentro. No puede poner. O sea, yo entiendo que tienen miedo de que los pueblos originarios adentro de la Constitución después se les van a meter tanto y tanto. Y ese miedo de que después se nos van a meter es un histórico de la derecha conservadora a la que fui criado. Es un error. Entonces. Lo que pasa es que, mira, yo entiendo el debate, pero también hay que entender de que esto se ha dado. No, pero en 3 o 4 semanas se ha dado. Un debate
y se han movido los cimientos, no solamente de los partidos políticos, sino que finalmente de la sociedad. Entonces obviamente que los partidos políticos que tienen una ideología, que tienen cierto su fundamento muy claro, han tenido un remesón como si fuera un sismo. Internamente. Y obviamente tú no puedes pedirle a un partido que a la noche a la mañana diga, no, en realidad yo cambié todo, aquí está todo. O sea, obviamente que hay ajustes. Y yo creo que la UDI ha hecho grandes esfuerzos. O sea, la firma del mismo tema, ¿cierto? Del plebiscito, del tema constitucional. O sea, sí, yo creo que pedirle a todos los partidos, porque, ojo, la UDI. No, está claro que le costó a la Jacqueline, porque la cara que tiene en la foto. Pero como también le costó a otros partidos. No, sí, está bien. El mismo Partido Comunista no se sumó en su momento. Entonces, también los partidos. El Frente Amplio se separó. El Frente Amplio tuvo crujidera entera. Entonces. Solamente mirar hacia a que la UDI está teniendo su ajuste interno es un poco injusto en el sentido de que, no lo digo por ti, lo digo porque en general todos apuntan a la UDI, sí. Pero otros partidos también tuvieron su bemoles y también han tenido sus complicaciones. Entonces hay que entender que en 3 semanas, en 4 semanas, tener un debate y querer cambiarlo todo es complejo, siempre hay ajustes. Pero imposible, lo digo, yo lo digo un poco en broma, un poco en chiste, pero un poco en serio, es que justamente de los que yo observo es que el tema indígena es una oportunidad tremenda que la UDI no tenga miedo. Eso es lo que te quería decir, que en ese tema yo entiendo y yo veo, no leí la columna, me hablaron de una columna de Tironi reconociendo que Piñera estaba modificando su estructura, haciendo que Tironi le haga un reconocimiento a Piñera, te habla del cambio de los cimientos. Yo lo creo, yo veo muchas más cosas buenas que malas, muchas más cosas buenas, y cuando digo eso, es decir, la UDI que no se quede abajo porque cambió, es otra vía, y el tema indígena solo se detalle, porque he visto cómo ha cambiado, hasta que Boric dice, reconozcámosle al gobierno y a la derecha cedido, es muy valioso. Eso es lo que te quería decir, o sea, efectivamente hay que mirar el vaso medio lleno y no tan medio vacío. Yo creo que hoy día efectivamente se han hecho grandes esfuerzos. Hay que entender, sí, que los esfuerzos se hacen desde una posición ideológica. Entonces, obviamente que en ese sentido la UDI ha hecho mucho más esfuerzo, por ejemplo, que el Partido Comunista en ese. Ah, porque el Partido Comunista no quiso sumarse inicialmente. Sí. Claro, todos dicen, oye, la cara de la Jacqueline, que está... Bueno, pero había que estar ahí. Sí. Había que estar ahí y había que estar firmando. Y ella lo hizo, digamos, con todas sus aprensiones, pero lo hizo. Entonces... ¿Es amigo de Jacqueline? Ya lo tengo. No, sí, le tengo un gran cariño. Pese a que puedo tener, obviamente, posturas distintas en otros temas. Yo creo que la diversidad siempre es una oportunidad. Mira, qué buena esa frase. Es que yo siempre lo he dicho. A mí, por ejemplo, yo con respecto al tema de la migración, no estoy de acuerdo en la migración descontrolada como se hizo, pero sí creo que la migración bien trabajada, bien gestionada, es una oportunidad. Se critica mucho la migración y obviamente el nivel de descontrol que hubo no fue bueno. Pero una vez que tenemos 1.100.000 migrantes en Chile, tenemos que saber qué hacemos, qué gestionamos. Porque si no lo gestionamos bien, va a ser, en vez de una oportunidad, va a ser un problema el día de mañana. Sí. Las segundas generaciones, cuando los migrantes sean adultos mayores, vamos a tener un problema para ahí. Y tampoco lo hemos abordado en esta crisis. Mira. En esta crisis hemos visto oportunidades, sí. El municipalismo tiene una gran oportunidad. Los alcaldes hoy día estamos con más presencia, los medios, qué sé yo. Bueno. Jefe de todos los alcaldes, ¿qué es lo que es la MUCH? La MUCH es la Asociación de Municipios de Chile y ya está la Asociación de Chile, ¿y Chile de Municipalidad. ¿Quién es el jefe de la MUCH? No. Yo soy humildemente un alcalde que me pongo a disposición del resto, pero obviamente da lo mismo. Pero ha hecho hartas cuestiones. Lo que pasa es que yo creo en la asociatividad. Entonces, no creo que haya que quedarse encerrado en tu frontera, creo que hay que también eso. Y hoy día los alcaldes estamos hablando de Chile. No estamos hablando solamente de nuestras comunas, y es el gran cambio del municipalismo. Ahora, van a llegar más recursos, van a llegar más atribuciones. Tenemos que estar preparados para eso, hay que modernizar el Estado. El Estado tiene respuesta ochentera y noventera a demandas millennial. ¿Se entiende, no? Claro. Pero el Estado responde como en los 80 o como en los 90. Entonces, hay que modernizar el Estado para poder dar respuesta. Tú sabes que yo fui candidato presidencial. ¿Te imagináis? Por ese tema, yo entrevistaba a gente de innovación. Yo, y dije, llevemos esto al Estado, y el Estado era un muro infranqueable. Yo te seguí los meses que duró esa candidatura. ¿Viste? No. Y hasta me entusiasmaste. ¿Viste? Sí.
Porque creo que hay que potenciar un nuevo liderazgo. La que me salvé, weón, imagínate. No, yo sabía que yo nunca pensé llegar, pero sí se pongamos en la mesa los temas de innovación, la manera de abordar esto. Oye Rodrigo, fabuloso. Sí, yo tengo un consejo municipal, ahora no tengo más, así que me tengo que ir. No, un lujo. Oye, de verdad, gracias por estar acá. Rodrigo, lo que necesiten, estamos pendientes. Te tomo la palabra y tú también lo que necesites. Si hay algo choro, venimos, traemos streaming, lo transmitimos, porque esto es la moda, esto es la papa. Aquí estamos libres, no hay productores dando instrucciones. Partimos, contamos todo el backstage, así que fabuloso. Te felicito por la pega. No, gracias a ti. Desde hoy tienes un nuevo candidato, me vengo a vivir a Estación Central, es un nuevo votante. Ya, capo. Un gusto y qué bueno que le ganaste a Luf. Oye. Ya. Señoras y señores, estamos en se lleva, pagó el café los alcaldes. No, es un alcalde de lujo. Sí. De lujo. Muy bien. Oye, tenemos que ir a tanda 8:42, estamos atrasados. Don Cristian, después mis auspiciadores me retan. Oye, nos demoramos, editamos anoche un nuevo youtuber, donde usted es el padre de youtuber. Para que lo vea, se llama ¿Cómo motivar gente en Talca? No, te tengo una para el youtuber buena. Termina con imagen del pato roncando. Oye, te tengo una para el youtuber buena. Una para el youtuber buena. Ya, pero cachas que no apoyé el codo en la mesa porque lo mueve. La otra, ¿tú crees? ¿Qué me tenéis para el youtuber buena? El sábado hay un torneo de squash. Ah, ese donde iban a ir. Espérate, y ahí te tengo al dueño del León, ya. De la Servicentro. ¿Este sábado? Van a estar puro dueño. ¿Este sábado? No me avisaste que era este sábado. Te dije, Nicolás. Yo no lo anoté. No, ¿en serio? Estoy un poquito... Espérate, escúchame. Es torneo y después asado. Y en el asado van a estar todos los mismos jugadores que son generalmente dueños de empresas, gerentes de empresas, y ya te tengo ya medio vendido, entonces... Sería re bueno que lo pudiéramos hacer. Ahora, sería re feo que fuera. Ya, hablemoslo después fuera de acá, ¿verdad? No, porque esto de aniversario de matrimonio me va a costar. Yeah. Oye, transmita al Consejo Municipal, dice Adolfo Trancoso. Te pagan el café lo último. Oye, te lo damos. No, aquí no queda mono parado. Ojalá esta vez distribuyan mejor los recursos, Mauli Faría. Ni un brillo el alcalde de Estación Central, no hace nada por los vecinos. Ahí hay uno que reclama. La inmigración descontrolada, ese fue el legado de Bachelet, si no me equivoco, dice Alex. Lo que pasa, Nico, es que el indigenismo, como movimiento político, tiene su domicilio en la izquierda. No soy partidario de las cuotas, me recuerdan a los senadores designados. Buenos días, amigos. Inviten escort, bajaron precio por mucha oferta. Un micrófono y tres empanadas. Teatro, güey. Oye, tengo Luca, dice José Fernando Correa, Madrid. Hagamos una vaca para otro micrófono. Espérate, Pato, tenés más micrófono, pero no trae otro micrófono. Yo tengo una setup básica. Este es el setup básico que echan dos, claro, nomás. Entonces, cuando te digáis que son tres personas, yo puedo traer una mesa con más. No, fue el incluye de dos micrófonos. Fue una idea mía que cuando llegamos con los medios maletines, la gente se asustaba, ¿no? Uno puede transmitir. Y inventamos un setup básico para transmitir desde la clínica alemana y le gustó. Y el setup básico tiene dos micrófonos. Un maletín calladito y enchufito. Oye, pero tiene otra entrada de micrófono más. Oye, está bueno dos micrófonos más para que el alcalde no hable tanto. No, está bueno. Rodrigo, muy agradable. Don Cristian, estuvo brillante usted trayéndolo para acá. Oye, grosería, los garabatos son los que estampan en una superficie. Gracias, don José Fernando Correa, Madrid. Depende del weón que pregunte. Mucho garabato, somos rasca los chilenos. ¿Cómo el kilo de weones? Buen día, Nico. Estás en estación. Ojalá te des cuenta el descontrol del comercio ambulante en el sector. Las autoridades no hacen nada. Venta de pero todas si las dijo cosas. Que, dicen, pero si dijo que está haciendo, por favor, Dios. Estamos leyendo. Ya, perdón, tranquilo. Mira cómo defiende a su amigo. Tiene diabetes el alcalde. Se pasó para el dato que él... Okay. ¿Él tiene diabetes? No. No. ¿Y no, qué no, hizo no. para bajar deporte? No, cambió. O sea, juega squash. ¿Ya? Harto. Y hizo cambio de ámbito de comida. Y le da resultado. Saludos. Saludos al proyecto EMATI, Vivienda Social en Estación Central, dice Felipe Díaz. Gracias, alcalde, buena gestión, éxito. ¿Viste? Amigo alcalde, dice Víctor Luis Sandoval. ¿Viste que lo quieren? Tranquilo, todo convive. Con ese alcalde tan regio me cambio comuna. Oye, Carolina Vidal. Dice, con ese alcalde tan regio me cambio comuna. Oye, yo lo único que quería era hablar de su señora porque es hija de Nef. Leí por ahí le gusta la aplicación. Oye, espérate, ¿está separado? No, está casado. No, está casado. Oye, Nef, Adolfo Nef, para mí,
Ídolo. Yo, el fútbol de mi vida, los años 70, era con Adolfo Neff en el arco de Colo Colo. Sí. Me da una nostalgia. Y él, entiendo que está casado con la hija de Adolfo Neff. Está casado con la misma señora, ¿no? Mira, no, no. Lo que sé. Luf quemó su polera naranja. Qué bueno. Oye, buena onda, Luf, dice Felipe Díaz. Buen productor, buen productor. ¿Qué haces en mi comuna? Dice Martelo Sarmiento. Te apunaste. Oye, nosotros somos transversales. Vamos a la Boroto. Somos transversales. Ah, te lo damos, vivís acá. ¿Viste? Ya. Y somos transversales, weón. Bueno. Para todo, para sí. todo. Oye, deja a Nico que hable como sea. Oye. Un saludo a la colonia árabe, menos al alcalde Jadwe. ¿Viste? Nico, ya se pegó la señal. Si no se pega, no es libre de Nicolás. ¿Tú Nico, tendrás que invitar al alcalde otro día porque no lo dejaste hablar. Hoy hablo como la hora. Así es. Hola, tiene manejo, sí. Rodrigo. Rodrigo Arias te dice hola, fachistán. Oye, Nico, tu programa está transformando en una especie de recomiendo Chile, pero los Starbucks. Hemos llegado aquí al Starbucks de Estación Central. La risa, tiene... ya. Sí. Tepo. Y Tabeli, sí. Que auspiciador también da facilidad. Sí, Tabeli, bueno, no, sí. Tabeli. Sí, y el sándwich no que mandé en Tabeli. En una bomba Copec se pusieron. Ay, se me salió. Oye, en una Copec del lado de allá, para el lado de acá, no. Oye, qué amable el señor. Ya. Ay, ¿y en qué trabaja, caballero? 1, 2, 3. En... ese timbre que está listo el sándwich. Ya. Estamos aquí en el Starbucks. Hay mucha gente trabajando. Estaba saludando. El poeta Miró está full hoy. Oye, viste que empecé a trabajar con Cristian Croxato. Un saludo a Cristian Croxato, si es que está mirando. Yo creo que usted se fue. ¿Todo bien? ¿Todo y bien? ¿Cómo se llama? Un saludo para Cristian Croxato. Yo creo que usted se fue en Salto y Peo. ¿Cómo que Salto y Peo? Pero si no viste el mail que le mandó un mail a su gente, pero que si, le comprara. Pero eso si ya empezó promesa. A compraron. ¿Ah, sí? Ayer ya hicieron la primera Croxato compra. Croxato tiene dos clientes. Y a partir de ahora... En adelante, SLI Consultores le compra todo, Nicolás. Le compra a Kerry. Todo, le compramos Carrie. Todo. A partir de Carry.cl. Comenzamos a comprar todo. Así que el programa hizo. Se molestó el señor. Era como de esos anarca, tenía la bomba en la mochila, digo, buen paranoico. Oye, así que a partir de ahora todo le compramos a Croxato. Sí. Todo. Oye, ¿vamos a comer una lengua en el hoyo? Sí. Está al lado. Buen alcalde, a los carros, bien ahí. Regale un libro. ¿Por qué se escucha música, Nico, en la radio? Despierta, Héctor. Héctor tiene andando la música. Es que para que parezca radio, bien, es que porque esté radio. Hasta tarde. ¿Sabes que tenemos Nico Radio funcionando? Eso no lo he visto. Mira. Pongan Nico Radio y está subiendo el valor. Mira. Ya vienen los huevos, Nico, tranquilo, jaja. Oye, pero fuiste a la José María Caro, lo cuentas día por medio. Sí, pues Carolina, hoy la Carolina que es chancá. Mínimo un micrófono por invitado, Jorge Munizaga. Un churrasco al alcalde de Iquique con cariño. Mira, Nico, no peor a Gasco. No, weón, si no. Lipigá, Gasco. Ya. Oye, dile al alcalde que la corte con los partes empadronados. Yo creo que me viene por el lado de las micro, me va a llegar, no sé que te sacan fotos. Tengo capaz como 20 de eso, güey. Capaz que te... Voy a pagar la patente y oye, me dicen, la reina. Me costó llegar, me vine por la Alameda, me costó llegar. Bueno. Pero llegaste antes que yo, estuvo sí, buena. Sí. El trabajador quiere justicia en todo aspecto y no pasa a llevar los derechos de los demás. Hay que corregir lo que está mal, que haya justicia, pero no atacarnos entre nosotros. Pilar Aguilera, hija de Julito Aguilera, de Pablo Aguilera. Te lo hablaste todo, Nico. Deja algo que debatir, jaja. Cristian le finalmente compró a Croxato una bolsa de chucha. Ya, oye, está mudo el alcalde. Oye, que mandaron cosas. Ya. Bueno, subió el rating Rodrigo, ¿viste? Es que es un personaje y es querido. Oye, y es querido. Sí. Es querido. Lo que cachamos que no le vamos a poner. Yo antes decía desde IMPA, ayer. Ponte tú para mostrarle a las marcas que voy a la empresa. Pero el pelotazo de Héctor le puso la transmisión del Starbucks del lunes. El lunes de un Starbucks en Bellavista. Porno terrorismo, porque habló el gallo de porno terrorismo. Y él duplicaba las visitas. Entonces ahora le vamos a poner a todo aquí a un nombre. Entonces ayer el de IMPA se llama Se calentó Nicolás con Paredes. Porque realmente me calenté con Paredes. Y después Mocha en la calle.
le iba a poner al, pero claro, en Spotify le puso al cahuete. Es que claro, el título te llama así. Sí, pues el título, claro, te llama. O sea, la... Ahora tenemos, después de que hagamos este programa, le ponemos un nombre así llamativo. Porque rompedor. Porque rompedor. Con el alcalde de Estación Central, no lo digo por Rodrigo, lo digo, no, no calienta mucho ya la carrera, pero Nicolás, deberíamos habernos peleado. Hagamos una fake news, peleémonos nosotros. ¿Qué te pasa, Luz? Ya, don Cristian. Saludamos a los piseadores y después nos cuentas cómo te ha ido tu versión de estas dos semanas. No, estas dos semanas ha habido un cambio súper positivo. Mira qué bueno. Súper, escucharte. Súper positivo, súper. Así que gana. Estoy con la, me ya. Estoy mordiendo la lengua. A la vuelta. Esperemos hasta las 9 y hacemos una más larga. Oye, está nuestro panelista los días miércoles, Cristian Loff, y nos cuenta cómo ha estado su semana. Te preguntan si estás de promotor de DirecTV. Mira, hoy día, claro, hoy día vine de vendedor de casco, de Lipigán, ya se me fue el Lipigán. Pero mira, la verdad es que estas últimas dos semanas, efecto Pascua, ¿te acuerdas que hace dos semanas hablamos del efecto Pascua? El efecto Pascua iba a impactarnos a todos positivamente. Venía, aparentemente, pero con la revuelta bajó, pero como loco. Bajó la revuelta, los malls están más abiertos, el consumo creció y efectivamente estas últimas dos semanas se nos disparó. O sea, te estoy hablando por nosotros, ahí es una visión bien parcial. Explica para la gente cuál es tu parte de la pega y qué es lo que haces tú. Nosotros, ¿cómo es la mercadería de los clientes? Dentro del flujo movimiento de las cosas, nosotros estamos un escalón más abajo de las grandes tiendas. O sea, nosotros preparamos todos los pedidos para las grandes tiendas para cargar tiendas. Perfecto. Y para que la tienda venda. Entonces, si la tienda no vende, a nosotros nos piden poca gente y tenemos poco movimiento y me cae mi venta. Y te han pedido más, por lo tanto, ha habido venta. Ha habido mucho más movimiento de productos que van a la sala. ¿Y por qué van a la sala? Porque se está vendiendo. Ya. Entonces, está habiendo movimiento y a nosotros nos empieza a subir la venta y yo veo el pulso al tiro. O sea, yo semana a semana voy viendo el pulso y estas últimas dos semanas han sido súper buenas. O sea, casi al nivel de un diciembre del año pasado. Puta, qué bueno. 10% más bajo, pero no es una debacle. Lo que está acumulado un poquito, que claro, aceleró un poco ritmo, qué bueno. Ver, insisto, yo le tengo miedo a enero. Yo le tengo miedo. Enero le tengo un susto. No le tenga miedo a enero. No, y... pero bueno, sí, o sea, con súper buen ánimo y espíritu, pero receloso y atento a qué es lo que pasa en enero. Pero yo creo que si la tensión se mantiene así, sigue bajando, y hay cosas... Vamos a recuperar. Nuestro corresponsal en Los Andes, José Luis Castillo. José lo dice: imagínate una discusión por mal servicio entre Luf y Cruxat. ¿Qué te mata, coño? Págamela, güey. Es que, güey, me cayó muy bien Cruxato, güey. Sí, me cayó después muy bien. Me llamó y me dijo: pucha, garabatía mucho. Le dije: sí, no, yo garabatía. No, muy. Y el gallo clever, yo te lo juro que me dio gusto empezar a comprarle. Gusto, porque está ayudando a un gallo que es como nosotros. Sí. Empresa chica. Oye, sí, empresa chica. Andrea Muñoz dice: buen cambio de look, Nico, hasta más joven y delgado. ¿Viste? Método Gres. La jefa dijo que iba a traer huevo, pero parece que fue en puro todavía. No, Cristian. Nico, estoy de cumpleaños, mándame un saludo, estilo matinal. Juan Pablo Pardo, aquí con todos, la tonca, la gente, vamos a mandar un saludo. Oye, ¿cómo está el matinal? No te alcancé a ver ayer en el matinal. Tengo papas exclusivas. No, estuve bien. Cuéntate, ¿cómo estuvo el matinal? Ayer no fui al matinal. Ayer, perdón, que hay una persona tomando un café al lado, no quiero molestar. Ayer fui a la calle Victoria y vino la gente de Canal 13 a hacer un enlace en vivo, pero con lo del avión... grabaron notas. Yo creo que lo van a tirar hoy día, después, mañana, o no sé cuándo lo tienen, diciendo, oye, o van a decir, fuimos y cumplimos, compramos, y estuvo simpático, pero claro, no estuvo en el matinal ayer, estuvo la michelada. La michelada es la que da el tiempo, la michelada. No se puede llamar michelada. Sí. Oye, espérate en marzo, dice Felipe Sotomayor. No es Pascua, es Navidad. Si hasta Falabella lo entendió. No, mira, ya. A mí me criaron como que se llama Pascua. A mí también, entiendo. Pues yo soy de la vieja escuela, por Dios, por Dios. Ahí está. La venta que se perdió ya no se recupera, dice Mauli Farías. Pero Mauli, pero hay que tener buen ánimo. Sí, pero sí. Como, sí, es verdad. Si nadie va a vender lo que quería, nadie. El partido de fútbol del día 31, hagámoslo en Estación Central. Buena. Tiene que haber una cancha casi. Buena. Te lo damos de acá. Te lo damos. Oye, está ahí, te lo damos. ¿Quién conoce? Oye, qué centros deportivos. Vamos a hacer una hora de programa de 8 a 9.
y de 9 a 10 vamos a jugar con que yo les prometí a los monos hace mucho tiempo, un partido de fútbol. Oye, y no lo he hecho nunca. Así muy que buena, está, ya me gustó. Yo creo que está, las cabezas tienen que estar a la misma altura, Pato. Usted ya lo aprendió eso. Bueno, usted tiene que seguirme. Y el Lufa está muy encima, o yo me echo. Yo estoy muy encima, Pato, ¿no? Está muy encima, pero a él le gusta estar apoyado en la mesa, yo lo caché. Sí, a mí me gusta estar apoyado en la apoyado mesa. Apoyado en la mesa, pero no me voy ahí un poquito. Ya. Oye, estáis más flaco, Pechuga. Mira, Gustavo, estáis más flaco, me dicen hoy día, y depende del día. El corte pelo, te cortaste el pelo. El pocito sigue en. Ahora con diarrea. Oye, que, oye, ¿y sigue enfermo? ¿Lo tenés, sigue enfermo tú? Sí. ¿Sigue enfermo el pocito? Sí, cayó vómito, vómito, vómito el lunes y ayer diarrea, de nuevo a la clínica, pero ya hoy día lo vi un poquito mejor. Pobre la gente que no conoce el pocito, en el. Tiene su en youtuber, el, en su el, youtuber. El bonus track de hoy día, de, que vamos a subir ahora, Héctor dice que lo quiere subir después de esto. ¿El youtuber para mayores? Cuando van los créditos al final, sale pocito. Le pegamos al youtuber. Sí. te preguntan si eres José Antonio Neme. No. Oye, no, muy Cristian de acuerdo con Nico Paredes Cagón, dice Gerardo Antonio Chávez. Debieron haber jugado. Elizabeth Mellín, no sé cómo se llama el acompañante del alcalde. No sé en qué mundo vivo. Soy locataria, estación central, y por los ambulantes se adueñaron de las calles. No entra gente a nuestra galería. Elizabeth Mellín. Usted háblele a Elizabeth, dígale que el alcalde está haciendo un esfuerzo. El alcalde que dijo y explicó que está. Es un tema complejo, pero están sacando a la gente a los, tratando, a los ambulantes. Pero es normal, pero es un tema complejo porque no es llegar y sacarlo, porque la gente también quiere trabajar. Ahora, se entiende que ustedes pagan impuestos, Elizabeth, pagan locales. Si, si me estás escuchando, Elizabeth, ¿qué vendes tú? ¿Qué vendes y en qué y qué número de local tienes? Porque sabes que yo más que decirle lo que estoy pensando ir a ayudar. Entonces vamos, Elizabeth, con el celular y te hago una promo de tu local. Te apuesto, ¿viste?, que vendemos, ¿viste?, algo más. ¿Viste? Pocito infección viral. Ya. El polideportivo Jambo Seyur. ¿Hay un Jambo Seyur acá? ¿Me mandas la dirección, por favor, Felipe? Anda un virus, Nico. Hay muchos niños con problemas en la guata. Sí. Están superados los carabineros, Richard Leiva. Pechugón, que estaba hablando en Canal 13. No sé si alguien tiene una teoría de qué es lo que habría ocurrido. Yo escuché. Ya, eso. Yo escuché o leí ayer en la mañana que había tenido. Le había faltado combustible. Pero no puede ser. Y yo ya, dije. Salió en las noticias. O sea, salió ya, en oficial, algún medio. No, en no algún medio. ¿Queréis cambiar? Vamos con Movistar. Ahí parece que. No, estamos. Está súper pegado. ¿No? Bueno, vamos. Ya. No, está más cortado que la cresta. Súper cortado, Lolo. Bueno, no importa. Es que partimos a las 8 y en una hora ya, claro, te cortamos. Y estamos en la tanda. A las 9 se pone increíble, weón. Oye, aprovechemos en la tanda, pues. Ya, vamos a saludar. Ahora dirigiendo el programa, Luf. Aprovecha la tanda. Ya, si sí, tira de la canción larga, vos estoy agotado. Llegué atrasado, hablé como loro con el alcalde. Sí. Sí, no lo dejaste hablar un rato. Te mandaste un speech como de 4 minutos, weón. Gustavo Muñoz Palma, buena, saludos a los. ¿No estamos al aire? ¿Estamos? Sí, estamos al aire, está bien. ¿Estamos al aire? Sí, está Gustavo Muñoz Palma, muchos saludos desde acá, muchos saludos. Lo que te iba a decir, si está la chiquilla de la tienda que me manda y vamos a verla y la ayudamos. Sí. Porque yo entiendo que el vendedor ambulante te quita. Oye, ya, después de la tanda me decís si vamos a lo del fin de semana, está bueno, Nicolás. Puta, pero en serio, ¿estáis con...? ¿Sabes lo que me pasa, Cristian? Yo pensaba hoy día, yo no tengo tiempo para nada, No, sí sé. Y no te, ¿por qué? Porque primero hago mucha vida de papá. Ya. Yeah. Son 7 hijos, los 7 hijos demandan. Ponte tú, ayer estaba en mi casa. Estuve en la clínica 3 horas con el pocito. No iba a mandar a la Karen sola. No. En la clínica, mientras los doctores te dejan esperando, yo abrí mi computador. Y me puse a hacer cotizaciones de que me piden de Libera a Nicolás y todo. Entonces estaba ahí, la Karen me saca una foto diciendo, bueno, esta es tu vida. Pero no podía, no, pues 3 horas, bueno, el día vale en oro. No, yo te saco el sombrero, pero, Nicolás. Pero yo te saco el sombrero, weón, Manejo yo, cuando manejo. Después me vuelvo a mi casa, trato de estar un rato con mi señora, pero yo estaba destruido porque me había levantado muy temprano. Sí, porque, ¿dónde transmitimos ayer?
en camino a Melipilla. Idea suya, no, no idea tuya, fue idea mía. Cuando es Nimpa, pues. Pero teníamos que irnos más temprano porque sí, pasé a buscar a mi mamá para llevarla a la señora que llegara. Oye. Y después a Canal 13, corriendo. Yo digo, mi mujer, me mira, mi mujer, con lo de la ida a la clínica, ella almorzó a las 6 de la tarde, ella no había almorzado. Y yo estaba destruido, llegamos a la casa a las 8 y me estaba Héctor. Y trabajé con Héctor, Héctor en mi casa editando. Se quedó editando solo 7 y media, 8 y media, a las 8 y media lo he hecho. Miro a la Karen a las 9 y le digo, Karen, no, me dijo, me voy a echar. Me eché a dormir de 9 a 10. Y a las 10 y media. Fui a buscar a mis hijas, la Nicolás y la Jacinta, al concierto de Shawn Mendes, porque son niñitas, no se van a venir en Uber. Las fui en aquí, en Movistar Arena, ¿por dónde está, güera? Llegué a las 2:30, mi mujer viendo Juegos de Poder grabado, me eché un rato, me acosté a la 1 de nuevo. Entonces, tengo que editar, tengo que utilizar. Ahora tengo reunión en el colegio, los papás. Ahora, pero ahora de ahora, aquí. Ahora a las 12 del día, por la gatita, entrega de notas. ¿Cómo no voy a ir, güey? Entonces después tengo mi reunión todos los días. Yo no sé cómo lo hacía, weón. No, es que estoy que me muero. Entonces, es que sé lo que pasa, Nicolás. Tenís que bajar un poco. No, no hay ahí. No, olvídate. Ahora, yo te. Mira, tú sabes que yo, igual, los contactos que tengo ahí, los contactos de mis compañeros de equipo, el León ya sabe de ti. Yo ya te estoy vendiendo igual. Se me acaba de ocurrir una idea genial. Vamos a hacer el partido el 31 con el pueblo aquí en Estación Central. Y allá hagamos un partido pechugón donde Jaime Pinto, porque... No, perfecto. Ya, lo planeamos después. Perfecto. Oye, transmitimos lo mismo, es una hora de programa y una hora de partido. No, bueno. Ese es un partido con los pechugas de este programa. No, ese sería bueno. Crocsato, no, ahí Love, está, Paulo. No, ahí estaría muy bueno, Nicolás. Claro, y vamos y juntamos al pueblo. Ya, vamos a saludar a los auspiciadores. Salió la idea aquí con Pinto. En Pinto no vamos el sábado, pero le vamos a hacer un sub. Tiempo de un asado muy bueno. Lagarito, ¿no? Palma te manda saludos. Ay, tiempo que no te veía, muchos saludos, te mando un abrazo gigante. Impa. ¿Quién es Lagaro Palma? Ah, la Carolina Palma de Impa. No, una amiga. Ah, no, la Carolina Palma es la hermana de un compañero curso mío. Bueno, con la imagen que estamos viendo de Impa, por supuesto, nuestros techos prepintado y gravillado. Ahí aprendí porque gran valor J.I. ¿Tú sabes el mayor J.I. valor de haber ido a IMPA? No es necesariamente que le hicimos publicidad, no es que salió su personal, no es, sino que yo sé que estáis con otra imagen, perdona Pato, pero oye, es que nosotros aprendemos a hablar de techo. ¿Y a qué me dijiste? Tenéis que aprender a hablar de logística también, pues. Logística. No, este oficiado, no. Servicio logístico e ingeniería en la voz de su propio dueño. Sí. O sea, mucho más que logística. Mucho más que logística, los acompañamos y estamos con ustedes en todos los procesos logísticos, mejorando la eficiencia, productividad, despachos rápidos, menor costo por despacho. Ese es nuestro foco. SLI. Consultores.cl y Más Margen, nuestra agencia digital. Me mandaron ayer el informe de noviembre y no se lo he mandado a mis auspiciadores. Bueno, es parado. Pues, se lo voy a mandar. Póngase las pilas, por el señor Larraín. Póngase las pilas, señor Larraín. Uno hace todo. ¿Qué pasa? Ahí está, Más Margen. ¿Qué pasa? Ah, vamos con Mariano. Mariano es un restaurante pituquísimo, Cristian. ¿Ese es uno nuevo? ¿Dónde está? En los Cobres de Vitacura, al medio donde estaba la pista. Los platos son pitucos, 14 lucas, tranquilo. Para llevar un cliente bueno. Claro, pero un cliente top. Dices, Nicolás Larraín me invitó 30%. ¡Ah, mierda! Vean. Oye, vayan. Voy a ir el fin de semana con mi señora. Si encontraste el domingo, la mesa, yo te devuelvo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Marian O. En los Cobres de Vitacura. Mira la imagen. Ahí mira qué lindo. Fueron todos. Teníamos un canje y lo hicieron zumbar. Me gustó. Se comieron todo. Ahí está. Oye, y un canje con tus cabros, es caro, weón. Por eso nadie me da canje ahora. Clínica Isaguirre.cl, nuestro dentista, está ahí solucionando todo. Y también se rajó Juan Isaguirre. Mira, está dura la cosa, la gente posterga los dientes. Ahora un 20%. Mira. Clínica Isaguirre.cl. ¿Ah? Y Hoteles RQ, estamos en Santa Magdalena. Héctor va a hacer zumbar el canje. ¿Tú crees que está ahí? Tenés que venir porque Héctor. ¿Va a ir con la señora? No, Héctor no tiene señora. ¿Quiere ir con la polola? Papá, con la polola. Dijo, es que yo no quiero ir solo. Y así que atenta a la Paula. Atenta Recu, atenta Recu. Héctor va a ir para que lo traten con cariño. RQ.cl. Ahí tiene el hotel de Estación Central. Vamos a
a grabarlo, a mirarlo, me grabáis si para conocerlo. ¿Se ve desde acá? Está aquí, te queda en Estación Central, tiene que estar. No, ese no. Swimming.digital.cl. Sus eventos se transmiten ahora con cámara web. Patricio Cuevas y su equipo tienen la microfonía, tiene más micrófono, lo que pasa es que no lo trae para acá, pero tiene cámaras de calidad. Cuando, una cosa muy buena, te transmitimos el evento y te acompañamos en PowerPoint en las transmisiones, presentaciones integradas. Y oficinavirtualchile.cl, Alejandro Díaz. Oye, Pato, lo hace controlado. ¿Tú querías algo de oficina virtual? Le escribí ayer y está concedido. Alejandro Díaz apoyando a nuestra gente. Director, sí, productor, no, arreglista, oye, todo. Oficinachilevirtual.cl, coworking, dirección tributaria y mucho más. Nos separamos unos segundos, escuchamos una canción, calmamos los ánimos y volvemos aquí al Starbucks de Estación Central. Y vamos a comer algo porque tengo hambre. Carabinero, vamos a comprar corriendo algo. Y comamos algo. Estamos muertos de hambre. Preparando un video por si salimos a la calle, Estación Central, que tenemos una técnica nueva, aceptar. Está el pitugo de nuevo, pechugones versus patipelados, desde Chile. Oye, no, vale, perdón. Hagamos una cosa con los que no sabía que estábamos al aire, perdón. Oye, vamos, el partido, la celebración con el pueblo en Estación Central. En el tiempo que le tiene y cuando vayamos amorosa, a la Caro Palma, Jaime Pinto, vamos a ir, por los vamos a invitar. Vamos a arrendar un Uber grande y vamos a seleccionar. Y eso ya está arreglado. Ya Jaime Pinto. Ya, los que jueguen mejor y todo, el partido va a ser pechugones, Pablo, Luf, Croxato, contra el pueblo. Contra Te lo damos, weón. Contra Richard Leiva, contra weón, Daniel Redamala forrando lechuga. Y grabamos y mostramos eso. El pueblo, weón, contra los más flight, weón, los vamos a llevar al estadio Jaime Pinto, weón. Los que quieran ir. Claro, porque tenemos, no puede ser partido, no nos mezclemos, no, nos vamos a mezclar. No, mezclado. No, tuve el mejor momento de mi vida, lo voy a meter en mi stand-up, y creo que la Nicolasa lo grabó, mi mamá, viendo los apellidos de los Best Georgians, que es una tarjetita que te entregan por la grabación de la Jacinta, y los Best Georgians es el mejor alumno del año, desde el año 55 en adelante. Chucha, ya. ¿Ustedes son del San George? ¿Ustedes, los hermanos Larraín? No, yeah. Del Manquehue, todos del Manquehue, Fernando en Notre Dame. Ya, sí. Pues bueno, era disléxico. Entonces sí, vi la historia. Sabía, no sabía nada, entonces él repitió y quedó con Paulo. Entonces sentía como, entonces lo cambiaron a Notre Dame, que estaban los primos, los Guarelos, los Mate y todo. Y José Tomás. ¿Es que, el más chico? El más chico, el Tata. Mis papás se habían separado. Verdad. No me acuerdo, le vamos a preguntar, acuérdame preguntarle a mi mamá mañana, que tenemos transmisión, ¿por qué el Tata entró al Verbo Divino? Yo creía porque mi mamá estaba separada o porque tuvo meningitis y no escuchaba, un error del Colegio Manquehue, no lo aceptaron. Se picó y lo metieron al Verbo Divino. Entonces el Tata siempre fue el Tata y el... ¿Y ustedes son siete hermanos? Somos ocho en total. Ocho. Pues somos seis Larraín de Toro y tengo una media hermana por el lado de mi papá, la Constanza, que está en Nueva York, canta jazz, se casó con Kershi, un amigo de Ghana o de Motumbo, no sé. Negro, weón, como el sello de la comida, weón. Y vive en Nueva York. No. Y la María Luisa, que es guionista, hija de mi mamá. María Luisa Hurtado. ¿Y trabaja en? En Chilevisión. Ella hizo Gemela, está haciendo otra guionista. Oye, ¿cómo le fue a tu hermano? Ayer supe que fue el primer capítulo de tu hermano. Ah, ayer, anteayer. Bien, no sé los reyes. Yo quiero verla. Fernando está haciendo el mismo personaje, Chucheta. Se besuquea con dos chiquillas, la Celine Raymond y la Claudia Pérez. Perdón, nos trajeron amablemente el Starbucks, un sanguchito. Y sí. Me supera, no lo puedo despreciar. Oye. Ahí cagó el método Gres de nuevo, pues. Sí, estamos en Estación Central, en Starbucks. Estamos tratando de hacer una transmisión en cualquier momento desde afuera para ir a mostrar la realidad con problemas, no evadir y todo. Esteban dice: les vamos a volar la raja a los cuicos. Oye, Nico, no me vayas a dejar fuera el partido. Richard, te nombré. Sí, te nombré porque estoy anotando lo que han mandado Richard Leiva, ¿cómo no lo vamos a dejar? Desde Chiloé, ¿algún beneficio? Pablito, véngase, ¿qué quiere hacer? Véngase. Pechugones versus Pati Pelado, dice Cristian Reyes.
está pituco de nuevo. Esteban. Contamos, yo creo que hospitalizarse para descansar va a estar muy bueno. Eso me gustó, ¿eh? Oye, muy buena idea. ¿Y Croxato juega fútbol? Gente, Croxato bueno, forrándole patadas. Agarrando a chuchar. Tiene que ir, de árbitro para abajo. Tiene que ir Croxato, tiene que ir Croxato. Oye, me cayó muy bien Croxato. Yo en serio. ¿Chuchadas aparte? No, sí, muy simpático. No, güey. ¿Y este gallo era productor y los contrataba usted? No. El chaja ha sido de marketing. Marketing de Cecina, marketing de Telefónica, marketing de Zamorano. Y puso su propio negocio. ¿Y esto qué es lo que? Esto es como un dulcecito. Ya. ¿Y esos panes por qué no te los has comido? Porque estamos al aire. Porque yo voy de a poco. Mira, ahí viene el huevo. Mira, qué rico. Doña Patricia, ¿qué es lo que es esto? Sex Bites. Es un huevo relleno con jamón y el otro con espinaca. Uy, qué rico. ¿Para qué me hiciste comer el pan, Dios mío? Este huevo. Oye, ¿y esto está en todos? En todos. ¿Este también? Todos. ¿Cómo se llama, perdón, de nuevo? X-Pie. X-Pie. Atención. X-Pie. Oye, uy, qué rico. Súbanle el sueldo a la Pati, que es la única que estaba promoviendo el permiso, perdón. Tata, no, si aquí nos arreglamos, tranquila. Aquí solucionamos. Uy, qué se pasó. Doña Patricia, encantado. Te pasaste. ¿Qué? Oye, qué esto rico. Esto es lo que hay que comer en los desayunos. Weón, qué rico. Y en todos los Starbucks. Yo no tenía idea. Está muy bueno. Ay, y el pancito yo te voy a dar. Yo me comí un pan. Ay. Me voy a comer espina. ¿Queréis comer? Me estoy comiendo todo. No puedo comer en cámara como dice el Tata. Bueno. De noticia. No. Entiendo que ayer fue la cotización constitucional contra Chávez y que me parece un gastadero saliva y noticias para la gente con los problemas que hay, está perdiendo tiempo en eso, pero ya. Y escuché un gallo Elwin con Iván Guerrero y la Rita Cox en la mañana. Te tengo que ser sincero, Guerrero, ¿cuál es, he defendido mucho a la Rita Cox. ¿Cuál es Esteban Guerrero? Nicolás. Iván Guerrero, el chascón de SQC. Chascón. He citado muchas cosas que dice la Rita Cox. Me estoy aburriendo un poquito. Así como la gente se aburre de mí todo. Ella está demasiado a ver el feminismo, todo, demasiado cargada. Está bien. Y la culpa no era mía, ni como está, todo perfecto. Pero no tanto, Rita. Todo es. Ya, pero a ver como tan descreída. Elwin, brillante. Un gallo que se llama Sebastián Elwin, de un partido, no sé qué partido es. Algo del Elwin. Debe ser pariente, pero él obvio. Participó en una comisión constituyente que le puso fecha, le dio orgánica al proceso constituyente y te da una ilusión escucharlo. No, mira, se dieron acá como moderado para explicar todo lo que está ocurriendo, súper positivo. A propósito de la UDI, a mí me dijo dejó. La Rita Cox, le dice, oye, pero la UDI sí, le dijo, pero ¿sabes qué? Es inevitable el tema indígena. Si no queda con cuotas adentro, va a ser metido en la constitución sí o sí como corresponde. Muy interesante la mirada de Elwin de hoy día en la mañana, me dejó entusiasmado, positivo, fue amable con todos los partidos que están haciendo un proceso y dice que somos un ejemplo mundial de democracia, con democracia a partir de esta revuelta hacer una constitución no ilegal. Las constituciones, decía, la mayoría han salido de procesos ilegales, dictadura sí. O cosas así. Esta está saliendo en democracia. Y vuelvo a repetir la columna de Tironi, hablando bien de Piñera. Yo voy y me detengo, Cristian, todos los días en puras cosas positivas. A ver, vamos, ¿de dónde sumamos? Comenta, Cristian Lof. No, yo lo que me te escuché ayer o anteayer, no sé si fue en El Conquistador, era el análisis que estaban haciendo o lo que tú habías visto de que si destituían o aprobaban la acusación constitucional de Piñera, que el Congreso es el que finalmente, que cuando estaba ayer hablando con Vidal, que lo escuché entero el programa, ya. Yo estaba en la oficina cuando te estaba escribiendo. Ya no me acuerdo ni qué estaba hablando. Bueno, si aprueban la lo eligen ellos. Lo eligen el mismo Congreso. Oye, pero eso ya te llegó el cuestión de no, que es así. Solo tengo lo de Gaspar Rea. Lo leí, no, hay un error, o sea, no un error, yo leí el artículo 26 y el artículo 29, hice la tarea como buen periodista, y en el artículo 29 parte diciendo, si el presidente no pudiera ser presidente por enfermedad o por no sé qué, pero no, dice pero por destitución. Pudiera haber ahí alguna resquicio que legal, el claro. Exdiputado Gaspar Rivas comete un error, que es el que ha levantado esta tesis
De que sería el Congreso. De que sí, de que el Congreso elegiría ahí sería terrible. Oye, terrible. Tengo gente, esta gente que me manda como loco. Vamos, ¿para afuera? ¿Te atreves, Cristian? Yo, aquí sí que las papas queman, porque la otra vez que me evitaron... Vamos. Oye, pero no hay que levantar mucho polvo. Vamos. Esto de que la otra vez... dijiste, cuando salimos al World Trade Center, estamos aquí donde las papas queman. Y yo digo, sí, para aquí. Y no, para allá, weón. Esta es la papa. Pero yo me peleé con gente. Era porque efectivamente estábamos entre una oficina y bajamos al Costanera donde venía protesta. Eso era. ¿Querís salir? ¿Ah? ¿Cómo voy a tener 150? No, te robé la tuya. 155. Te robé la tuya. Era pública. Le puse que no era público. No. Ya dejaste la cagada, weón. La madre. Te robé tu gente. ¿Qué hiciste, weón? Finalizó. Guatepony. Cero reproducción. Recuerdo que el equipo comandado por ti se llama los Guatepony. Los Guatepony. Mayordomo Jaime Celedón. Qué raro. Dos cosas. Si alguien viene a Castro, quiere comer arriba. Estamos haciendo colapsar, weón, a YouTube, weón. No, espérate, público. Le puse no listado. Ya, la tecnología crea no está ganando. ¿Sabéis por qué le puse ubicación? Capaz que ahí creyó que era el mismo lugar y te robó tus visitors. Le voy a poner. Oye, el despliegue aquí de equipo es atómico. Uno, al nombre de. Es atómico. Al nombre de. Yo apoyo a todas las pymes, Nicolás, ya te dije. ¿Sí? A todas las pymes y a todos los que auspiciadores de acá de la programa, aquí nosotros les compramos. ¿No te agarría combo con el con la gente afuera? No, tranquilo. Oye, después te voy a contar. No, coméntalo al aire, ¿qué? Oye, cuando estaba el tema álgido de las protestas, yo salía, fui a Bulnes. ¿Ya? Bulnes, tú caché que están las armerías. Ah, atiborras de gente. Bueno, hay una armería. Está lleno de armería. Sí. Y fui a ver unas que son de perdigones. Que ahí, no, ahí que está. No, que solamente que son para una protesta. Está transmitiendo. Está todo agotado en Bulnes. Chuf. Venden. Eso es terrible, weón. Que la gente se empiece a armar. Es terrible. Es terrible. Y como la ley nuestra es súper dura con armas de fuego, la gente está comprando a perdigones de goma. Que en el fondo no es un arma, pero te hace daño y... Pero ya, qué terrible que estemos armando. No, entonces, tú cachai que... Eso es bravísimo. Hermógenes Pérez de Arce, en su línea argumental, cuando se peleó con la Tonka, lo echaron del matinal. Dice, con una calma, porque aquí la verdad no existe, todos tenemos una realidad. Sí. Nos encontramos razón o no, no por nuestras ideologías. Nos encontramos razón dependiendo cómo nos hablemos. ¿Sí? Yo le traigo un izquierdista aquí a Luf, que es cerrado, le habla con buen lenguaje y lo da vuelta en un minuto y te va a embaucar. ¿Sí? Lo dijo Alex López, que es que la manera de manejar al pueblo es con el lenguaje. Okay. Si sale todos los días, mata un paco, mata un paco, mata un paco, tu cerebro. Oye, ya lo tiene sociabilizado. Vi la página de Alex López. Seco. Es seco, no sé el seco, gallo. Nicolás, seco. Ojalá que cuando volváis a entrevistarlo me avise, porque me cayó además clever. Muy bueno, muy muy bueno. Le traemos pura gente inteligente a nuestra audiencia. Oye. Y lo bueno es que de todas las bancadas, de todas, transversal, eso es muy bueno. ¿Qué te iba a decir? Te estaba contando algo y se me fue la idea. Qué raro. Qué raro. ¿Qué estaba contando? Hay los amigos que me acuerden que estaba hablando y hablar algo. Todavía no han enganchado. Mira, ¿no? Viste, en el mercado negro seguro venden armas y municiones. Oye, bueno, pero si hoy día el mercado de las armas creció fuertísimo. ¿Usted sabe, dice, por qué no han saqueado casas? Sí, po. Dice, porque en la casa usted tiene permiso para dispararle. Y los anarcas, los violentistas, todos lo saben. Sí. Oh. No, Brigio. Tonka Tomisic es una mina que no tiene educación, es modelo. ¿Qué más le vas a pedir? No, yo hablé con ella. Ella es mi amiga. Soy amigo de la Tonka. Este weón que te ayuda, Nico, es más pechugón que yo, weón. ¿De qué mol lo sacaste? Lof es muy pechuga. No, yo soy del pueblo. Del pueblo. En el mercado negro, seguro venden armas y municiones, dice Cristian. No te vayan a pelar el celular en la calle con cuidado. No, no, sé que está todo bajo control acá. Ando choro como loco.
Cristian Mosqueira, puta, Nicolás, respira aunque sea, deja de comer. Lo leo porque ese YouTube lo censura. Así, ¿eh? YouTube ya nos tiene cachado que... Chuy, llegó Carabinero. ¿Está Carabinero atrás? Afuera estaba lleno, cuando llegamos estaba lleno Carabinero. Debe ser también porque venía Rodrigo. Sí. Cuando viene, cuando el alcalde igual anda un poquito más de Carabineros por si acaso. Me imagino. Rodrigo es bien querido acá, así que no creo que tenga que Rodrigo no tiene que andar con guardaespaldas. Vamos a echarle buen llega al tiro. Porque yo te voy a citar el caso de Vitacura. Ahí estamos, ya lo tienes ya. El caso de Vitacura. Ya aprendió, ¿no? Se agachó a comer. El Tata, weón, no influyó. Es todo. Que el Tata nos tiene amenazado. Déjame decirte, en Vitacura, Torrealba gana. Pero yo quería decir, hay harta resistencia, molestia con los permisos de edificación, con utilizar la alcaldía, que Rodrigo Delgado también lo tiene que el mal manejar, para hacer cosas para salir reelecto, que es una cosa que está mal. Yo creo, a mí no me gusta la reelección, yo creo que hay que forzarla y que no sigan. Entonces Torrealba dice, pero si es lo que sé hacer, es lo que me gusta. Viejo, cuando son cargos públicos hay una el Estado hay que cuidarlo. Pero ¿sabes lo que le se van agrietando los tornillos de las municipalidades? No necesariamente por el alcalde, sino que por lo que sí, toda la gente que sí se va pernando. Pero te digo aquí lo que va a pasar con... Mira, ¿sabes lo que yo creo que le va a pasar a Rodrigo? Que yo le tengo muchísimo cariño y profesionalmente mucho aprecio. Ese gallo, después de que deje la alcaldía, de seguro le van a decir, no, postúlate otra cuestión, no, más allá. No, claro, está bien, eso puede ir avanzando. O sea, va a ir yo digo, ¿y quiere ser presidente de la República? Carrera. ¿Quiere ser presidente? ¿De más? No, ¿por qué no? Yo creo que ¿por qué no? ¿Te votaría si por su amigo Squatch? Yo votaría por él. Yo creo que está cortado. Está cortadísimo. Está cortadísimo, mijo. Espérate. ¡Ay, sí! ¿Ay? No, yo le pego un refresh y me vuelve un poco atrás. Ahí sí, cuando vuelve. O sea, ahí cortaste esto. No. ¿Y será porque está en 7:20? No, parece que estamos, ¿ah? ¿Eh? Parece que estamos al aire. ¿Cagamos? Ya. Entonces no mostremos la calle con las cámaras. Ya. Se cortó. Me encantó, Love. Calmémonos. Qué buenos tanto, panelistas tiene este programa. Le voy a quitar la cámara. Falta. ¿Viste? Paola, ¿cuál es Paola? Paola Reyes, qué amorosa. Muchas gracias, Paola, si estamos al aire, ¿eh? Falta solo Fernandito José. Te quité tu cámara para mostrar afuera. No, dale, pero me voy a quitar la mía. ¿Pero estamos al aire? ¿Falta pinchar? No, porque vos no me tenéis pinchar. Voy a pinchar la mía. Quédate con esa. ¿Estamos al aire, Pato? ¿O estamos sí, estamos al aire, pero quiero mostrar la calle. Sí, pues para que la gente vea. Oye, gracias, Paola Reyes. Amoroso tu saludo. Muy amoroso. Salí a la calle y la policía nos ha prohibido que salgamos. Sí, ahora por seguridad ciudadana dijo que no dejáramos la escoba, así que nos vamos a tener que quedar acá, lamentablemente. A ver, la cámara tuya, Nico, a ver, ahí. Está limpiando la cámara. Ahí. ahí está tu cámara, ahí está. ¿Usted es de auto limpio? Sí, tú tenías auto limpio, yo con niño y todo. Sí, yo ando con el auto limpio. Además le tuve que robar el auto a mi señora hoy día, así que está más limpio. Eso es lo que quería. Ya vamos. ¿Vamos? Yo tengo camarógrafo. No, no, si estoy conmigo. Ah, no, allá, tú me habláis aquí y yo entrevisto a la gente. Espérate. Esa tenés que tener. ¿Qué hago con esa? Esa va contigo. No, sí, ya, vámonos. Ahí. Sí, lo que me gusta el nervio. Me gusta la. Tú tenés esa. Y yo esta le doy un. Es mío. Yo le doy un poquito extra de soga. Ese es mío. ¿Y el otro? Este es para entrevistar. Pero si tú quieres hablar, me llama. No,
cierta prudencia. Hola, ¿cómo está? Hola, buenos días. Hola, hola, ¿cómo está? Buena. ¿Pegado? Ah, se cortó. El buen fallo. ¡7! Mira qué bueno, buen español. Qué buena, ahí está Chris. Excelente. Qué sí. Y mira la gente de Haití. Claro, como que el alcalde quisiera ayudar esto. Vamos a preguntarle a alguien que venda zapatillas. Estoy con buen mono, Nicolás. Oye, tipo de cambio, ¿ah? Javier Álvarez, este es auspiciador mío, alguna vez, pidiendo dólares para allá. Ya camine con más ondas, camine con más ritmo. Dale. Mira la cantidad de gente aquí, los extranjeros vienen a cambiar dólares. Y acá, mini show, esto es como japonés. Igual tiene movimiento. Y eso que hay, no hay locales abiertos hasta ahora. Sí. Estéreo. Mono, tenemos que estar en contacto con el pato. ¡Oh, hola, Cris! Ya, mira, aquí llegó. En YouTube, en internet. ¿Cacha? Ya, ¿y cuánto tiempo que estás en Chile? Va, el micrófono. Un año. Digamos, ¿y tienes más hermanos? Solo tengo dos hermanos. Dos hermanos. ¿Qué edad tienen tus hermanos? Una tiene 2 años y otro tiene 6 años. Ah, chiquitito. ¿Y tu mamá vende aquí? ¿Qué vende? Agua bebida. Ay, qué bueno. Ya, Cris. Eso. ¿Qué le iba a preguntar? ¿Te gusta Chile? ¿Te ha gustado Chile? Más o menos. Ah, bueno. ¿Echas de menos tu Haití? ¿Pero has aprendido español aquí con un amigo y todo? ¿Me puedes decir a los... ¿Estás con buena luz? ¿Se ve bien? Ya. Venga un poco más acá, que aquí hay más luz. Dígale a los chilenos un saludo de Cris de Haití. Y estoy... y que nos compren más bebidas, pero en creolés. ¿Puedes decirlo en tu idioma? No quiero.
No quiero. No quiere. Es no que quiere. Me da vergüenza. Se da vergüenza, muy bien. Esto es la tele, pero te tienes que ver en YouTube. Cacha, YouTube, después internet te metes y vas a ver por Nicolás Larraín. Y ahí está mi canal y te vas a ver tú en la tele, va a quedar guardado. Así que mándale un saludo a tus hermanos. ¿Cómo se llama tu hermano? Uno se llama Patricio y otro se llama Carmen. Patriz y Carmen, saludo aquí de Cristian. Chris. Ya. Give me five. ¿Tienes frío, Chris? No. No, está ahí escondido. Solo guardé mi mano porque quería. Que tenía sueño. Oh, tienes sueño, me voy a poner a llorar. Chris, ¿y qué te gustaría hacer cuando grande? Policía. Bien, qué buena. Ya, Chris, un gusto conocerte, que te vaya muy bien. Chao. Igualmente. Puta, qué amable, weón, qué simpatía. Oye, Chris, qué simpático, weón. Quiere ser policía, weón. ¿Viste ver lo que es la vida? Ya, le vamos a preguntar. ¿Tiene movimiento, eh? Sí, no, claro. Aquí no quiero molestar a la gente, pero hay una zapatería. New Collection. Claro. Aunque a pesar de que en la tienda. Pues, tú con tu micrófono cerca hasta que yo te lo pida. Sí. A pesar de que en la tienda hay gente extranjera también, ¿ah? ¿Eh? No es solo. Bueno, aquí, que estás central allá. Hola. Ah, me estoy viendo. Puta, qué bueno. Déjame leer los comentarios que han llegado. El niño se parece al Nico. Chuta, besito. No se ha caído. Bueno, no se ha caído. ¿Y a qué te dedicas tú? Trabajo en una empresa de tecnología. Ya. ¿Y aquí en el barrio? ¿No? Sí, un poco más abajo. ¿Y cachai que yo hacía esta locura y conectaba y venía viendo? Todos los días, nos vemos, el cuarto de tu mamá. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Hugo. ¿Y chateáis? No. Sí, mando el mensaje. Huguito. Puta, qué bueno. Pero el Nico se nos notó chiquitito. Voy a ir al barrio Victoria y todo. Puta Hugo, qué bueno. La empresa ahí. Ya, excelente. Tenemos que tirar esto para arriba, ¿no? Sí, ya. Oye, es un gusto, encantado. Hugo, ahí está. Mira, bueno, los auditores en línea, güey. ¿Qué tal? Vamos a trabajar. Perdón. Oye, está puro molestando este señor. Vemos con el alcalde, pero dejan porque ya lo superó, les da, no los sacan. ¿Cuál es la razón? Zapatillas con 50%. Es que sabéis que más que nada en la sociedad que dejan, es cochinada, ya. El montonero, la delincuencia que. Perfecto. Hay un tipo de gente que compra esa zapatilla 10 lucas. Sí, obvio. Que es como de. ¿Cómo se llama? Pero aquí es mucho. O sea, es como. Es otra calidad. Imitación. Es otra calidad. Ya, y tú vendes zapatos. ¿Qué más venden acá? Solo zapatos. Solo zapatos. Sí. Ya, ponlo aquí. Ya, chiquillo. Ah, ya. Y ahora se fueron a tomar un café, esta es la hora de apertura. No, no, está la basura ahora. Ah, y dejan cerrar. Tenemos que trabajar. Oye, que trabajan. Y se ven tan jóvenes. Hay que producir. ¿Y tú trabajas en esto todo el día? ¿Estudias algo, Ana? No, yo soy doña casa. Doña casa y ya. ¿Y Brandon? ¿Tú? A ver, me tenés una cara de cabro. ¿Qué tenés tú? 21. Muy bien, te felicito. Yo quisiera que mis hijos hagan esto. Tienen todavía 18 años, entonces no hacen nada. Ya, ay, hola, no podemos grabar acá, no están. Hola, ¿cómo están, chiquillos? ¿Esto es seguridad del mall? Ah, ya que el alcalde nos. No podemos grabar. No se preocupe, está todo bajo control. Ya, vamos a necesitar. Llegó la seguridad, bueno, con todo tipo de. Al tiro, bueno. O sea, no perdonan. No, claro, no se puede. Al tiro. Ya vámonos al estado, ya que nos echaron para adentro, ¿no? Claro, la seguridad. Hola, ¿cómo estamos? Vamos para adentro a comer, güey. Me bajó la. Y estaba muy rico el huevo, weón. La cagó. Qué bueno. Qué rico. No lo conocía. Hay que hablar con Starbucks que nos compre los pisos. Yo lo que no entiendo es cómo Starbucks no se ha manifestado después de que todos los programas que he hecho desde Starbucks. No, si no tiene ni idea. Weón, cómo no. ¿Cómo el gerente marketing no se la prendió la puñeta, Nicolás? ¿Tú cachaste por qué Starbucks, no? Con la hora de apertura. Sí, claro. Muy habiloso, parte temprano.
Y eso vale oro. Así es. Oye, nos llegaron los G.A. Joe al tiro. Oye, pero qué buena. Oye, el auto. De la fila de Starbucks. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Perdón. Hola, ¿cómo están? ¿Están con reunión de trabajo? Aquí con el día, Lolito, ¿qué? ¿Quién dijo? ¿Quién? ¿Ella? ¿Que no se puede grabar acá? No. Hola, venga para acá usted. No, no te, ¿por qué no? ¿Por qué no puede salir? No. Yo soy Carla, yo soy la que les va a liberar el ticket de estacionamiento. Ah, pero qué amable. No, no te preocupes, no ha salido nada en la tele. Esto lo corto, no, tranquilo. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que... No, no te preocupes, no te preocupes si no está saliendo al aire. ¿Tú trabajas en la municipalidad? No, yo trabajo acá en el mall. Tú le diste permiso. No, acá salimos a grabar para ayudar, pero ustedes nos dan la orden, no, no, que no grabemos allá afuera, eso. Sí. No, lo que pasa es que yo les hice la coordinación con Starbucks para que pudieran grabar acá. Y me estás grabando igual. No, estamos en vivo. Es que mi vida es en vivo. Pero si no quieres salir, te pones ahí al lado por allá. Porque la cámara está ahí. No, ahí estás, ¿viste? ¿Cuál es tu nombre? Carla. ¿Quieres mandar saludos? No, no, quieres salir en la tele, perdón. Ya. Sí, no, tiene que estar coordinado. Ya, sí, perfecto. Ya, ok, no hay problema. Ahí está. Señoras y señores. Ya, ¿comiste esos muffins? No, pues si está enfermo la guata. Oye, oye, ¿viste a Chris? Oye, ¿viste? Oye, el camarógrafo bueno que tenés, Nicolás. ¿Eh? Buen camarógrafo. Productor, camarógrafo. Oye, yo le pondría este. Auspiciador. Oye, yo le pondría este show, Chris. El haitiano, que el niño sí, haitiano que quiere ser policía. ¡Qué lindo! Oh, ¡puta madre! Te voy a echar de cabrón. Weón, pero si lo estaba haciendo reseteo y la weá salía. No garabatees. Perdón, no garabatees. Perdón. 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 Lo que le molestó a la chiquilla del mall es que grabáramos en el mall. Mm. Ah, ya, bueno, ah, no se puede dentro del mall, pero se puede afuera en la calle. Error, error. Si usted tiene un mall, inviten a hacer el programa ahí. Si esto de, pero viste que viste, se trata de esconder algo. El ponte tú que pudiera pasar. Ahora me reto. Oye, pudiera pasar algo que no es. Si la gente hoy día todo lo sabe por redes sociales, Pato, no hay nada que esconder. Un auditor. Estábamos justo caminando y tenía un auditor con el programa. ¿No lo viste eso? Weón, sí. La raja. Qué bueno, y venía con el programa. Un auditor escuchando cada vez más gente. Sí, está. Hugo, ya va a escribir por aquí. Va a subir el auspicio, va a subir el auspicio. El productor aquí va a subir el precio. Excepto para ese ley. Ya te quedaste pegado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nicolás? A ver, voy a sacar el teléfono. Me gusta cuando dicen te pillamos. Alguien te pilló a alguien. Leo los mensajes, me gusta. Anda a paseo de estación, Daniel Gadán. Pato, esa música de fondo de tensión la ponen en bienvenido. ¿Quién? ¿Tú lo estás poniendo? Te pillamos con... No puede estar cambiando de bienvenido si no está despedido. Ya. A ver. El privilegio de encontrar un chileno en el Persa. Oye, Nico turisteando en la estación central. Sí, parece que está. Hola Nico, en la estación central la señal de internet es pésimo, todas las compañías. A mí me entrevistan en la calle y me quedo mudo. Súper bien el niño. No, ya Cristian. Oye, el niño se parece al Nico. Esto lo leímos ahí cuando estábamos. ¿Cómo está? Y su mamá. Jaja, te pillamos, pues compadre. Le dice Margarita Herrera. ¿A quién pillaron? Le dio color que agradezca que no le hicieron perro muerto. La galla complicada, me la imagino en la intimidad. Tócame aquí y no allá. Qué bueno. No, es que ese Cristian Reyes no podía mandarme eso. Tenéis que autocensurar. Cristian Reyes y Reinaldo son monos con navaja, weón, no, sí. Eso, no, el, eso dieron el origen al nombre. Claro. ¿Nos quedó alguien para saludar o no? ¿Una segunda tanda? ¿Un cuarto para las 10? Cuando tú quieras, ¿eh? Estamos en Starbucks de Estación Central compartiendo con mucha gente. Ha venido el alcalde. Estamos comiendo como loco con Cristian Love, nuestro panelista burra, de los días miércoles por medio. Niman ya tiene compañero y debutará hoy ante Tiger Woods. Chúpate esa. Mira. Y un cabro Thomas. Pero qué bueno ir en el lote de Tiger Woods. Patricio Graf va derecho a San Carlos para asumir en la UC. ¿Quién es Patricio Graf?
algún director técnico, será de alguien. No, la verdad que yo soy poco futbolero, weón. Poco futbolero. Es uno de mis. Yo soy poco, me gusta, pero no leo, nunca cacho nada. Yo no cacho mucho. Todo bien, sabes que estamos haciendo un programa de radio. Si te cualquier cosa nos avisa y nos si quedamos callados. Si te molestamos, callados. No me dicen. Voy a reír bajito. Tiene cara. Estamos saludando a. Agüero, eso. Y sí, a nuestros abogados. Claudio Agüero está ahí siempre para atenderlo. Qué bueno. Claudio Agüero, que me río porque Cristian Luz se agacha a hacer sándwiches. Claudio Agüero y compañía es un abogado 24-7 en todas las materias, porque en materias específicas que usted tenga, él se asesora por medio de plataformas. Rentabilizar. Son el punto cero. ¿Qué dijo? Sí. Cristian Leiva, saluden al Hotel Parejero. No, puede ir. La pones en. ¿Qué chantas que registraron la voz de tu amigo Big Man? Saluda a Daniel Matamá. Daniel Cocinar. Conozca toda la línea de robots de osoji.cl. Y ahí estamos. Tabeli, tu lugar de encuentro, los mejores cafés. Tabeli. Encuentro galletitas y todo. Son distintos. El sándwich de Tabeli que me da una cosa, Tabeli te da otra cosa. En Starbucks, ¿tú sabes lo que vende Starbucks? Diferenciación emocional. Mira, a ver, tíratela. No la tengo. No, si te la sabes. Pero venden onda, como nunca, sí. Onda para trabajar. No, espérate, yo una vez yo leí el libro de Starbucks. ¿Ya? Starbucks te pone tu living en el local. Claro, pero es que eso lo dicen ellos. Sí, claro. Pero la razón por la que entramos y pagamos un café de 3 lucas es onda. Sí, hay que mirar el cerebro de los clientes. Ellos redactan eso. Bueno, usted es un maestro en eso. La raíz, usted es un maestro en eso. Y, claro, y Tabeli vende encuentro. Tabeli en la reunión. Todo. Aquí, mira, la mayoría de los clientes están en su computador y trabajan solo en Starbucks. Y estamos. ¿Estamos? No, el cielo. Descuento siempre. Voy a saludar a los a Croxato, no, Croxato que Carri, me cayó muy bien. CL, su despacho en el sector de Isidoro Goyenechea de bebida. Nosotros papeles, le compramos Roma, también a Carri. 2325-2525. Y el cielo, descuento siempre en San Diego, 1430, los mejores licores, bebidas y cerveza, don Pablo. Oye, así que Pablo está ya disparado, ya que ya no está sobrevendido. Le ha tocado mucha. Pega, no ha hablado, no, es que hablé con Matías y Matías empezamos, pero ya se viene toda la familia a iniciar el programa. Sí, claro. Ministra Pla solicita información a Minsal sobre joven de 15 años en riesgo vital por impacto de lacrimógena. No, ¿qué es? Teatro. Claro, decía que el comentario de Rita Cox que me pareció, yo entiendo que el periodista tiene que ser preciso, pero me pareció. No, o sea, no lo comparto. ¿Me dejas terminar la idea? Da, por favor, perdón. Puta, Luz, termina, ría, Nicolás. Como, ya me diste. Me diste. ¿Qué es lo que llegó? ¿Qué llegó? Fachistán Love, el único hijo de Lucía que me cae bien. Un abrazo cariñoso. Buena Jaime Celedón. Está igual. Pongan una foto de Jaime Celedón al lado de Cristian Love. Está cada día más parecido a Jaime Celedón. Puta que no. Pero claro, Jaime Celedón está. No me salvo jamás. Se murió, güey. Jaime Celedón. No, no se ha muerto. No, es como ya lo mataste, weón. Se murió Andrés Rillón. Oye, lo que estaba Gran diciendo, ¿qué es lo que era? Estamos hablando de. Ah, la Rita Cox. Rita dijo, Cox. Dijo así. En una de las argumentaciones contra Andrés Chadwick ayer, uno de los tres políticos que expuso donde estaba Boric, otro de Boric. Sech Fuad Chaín, parece, y un señor no sé cuánto, uno de ellos. Responsabilizaba a Andrés Chadwick haciendo una diferencia con Blumel, como diciendo Blumel no se ha limitado a tomar. Y la Rita Cox dice, hasta que no se compruebe que esta niñita vaya a recibir una lacrimógena y eso ya haría que Blumel no está haciendo su pega, no, se podría inferir. Entonces, ya es buscarle la quinta pata al gato. Espérate, ya, Rita, si están diciendo un político que el gallo ha hecho la pega. Que haya un carabinero descriteriado que le haya tirado una lacrimógena en la cara para que con eso digamos que Blumel es responsable, es de una leguleyada. Es lo que los periodistas dicen. No, es que eso es lo que dice la ley. Eso es lo que yo digo. La ciudadanía estamos en otra. ¿Sabes qué? Mira, y te voy a decir algo que. Mira, voy a aprovechar este ratito. Por favor. Yo tengo amigos carabineros, hartos.
¿Tú creí, Nicolás, que un Paco va a apuntar y le va a tirar la lacrimógena en la cara a una persona porque quiere? El gallo tiró la lacrimógena porque era para el grupo y le, puta, le cayó en la cara. Pero decir, el como Paco, no conozco el Paco nunca trata de hacer daño a la persona, sino... Cristian. Yo no sé, yo defiendo a los carabineros, abrazo partido. Yo no lo defiendo, o sea, yo lo defiendo, soy corporativo, pero considero que hay momentos de descriterio y ya vio carabineros descriteriados. Y digo, veamos el caso, sí, veamos el caso. Sí. Lo que no digo es el aspaviento del periodista que habla con una autoridad como de lo que ocurre en Chile, lo que corresponde y no corresponde. Esa cosa... Oye, ¿escucharon el militar de Curicó que había matado a un joven? Y al final, con toda la experiencia, no había sido militar, había sido otra persona con una pistola de 8 milímetros. Escúchalo. Claro, ahora, yo no me cierro y no digo que no hay. Yo admiro a los Pacos. De escritorio, ¿no? Yo soy como tu mamá en ese sentido, sí. Nicolás. Yo admiro a los Pacos y se los digo a todo el mundo. Los Pacos son secos, los Pacos nos protegen. Los Pacos se pelan el lomo porque no nos pase nada y a ellos les llega todo. Entonces es una injusticia que a los carabineros los traten pésimo y los traten de descriteriados. Claro, debe haber uno, pero el carabinero y el Paquito está siempre protegiéndonos y ayudándonos en las peores. Entonces da rabia que lo sigan vapuleando. Yo no me cierro ni tomo tanta posición así como tú y digo, mira, aquellos casos en que están, entiendo que hay sumario, entiendo que hay despido, que han sacado gente. Oye, bueno, me pregunta la Carolina de MAPREV, que me quiso ayudar en esto, que su pega es un proyecto fascinante, MAPREV, que es juntar a mujeres prevencionistas de riesgo. Y te dan asesoría en las empresas. Yo necesito eso. A la Carolina. Escúchame, yo no tengo prevencionista de tiempo completo. No, dile y a la siempre, Carolina que te asesore. Me gustó. Así que oye, a Carolina, ahí, escríbele a tu mail, ¿cuál es? info@sliconsultores.cl y que me lo dirija a mí, a Cristian. Carolina, te van a atender 7 pericos antes de llegar al jefe, pero. No, mentira. Bueno. Oye, con Oxato le empezaron a comprar al tiro. Día, Nicolás, ¿con quién estás? No lo ubico. Él es Cristian Loff, es un auspiciador que le gusta el micrófono y la radio más que el pan con chancho. Y después de una ardua negociación, lo hemos dejado de panelista. Claro, porque se venga a desahogar. Pero lo malo es que aquí no pagan nada, güey. No me vengo de panelista, no me pagan nada aquí. Si empezamos a ganar plata, te va a llegar. Se te va a reembolsar. Es que me cago la risa con Fernando. Oye, ¿y hasta qué hora está, güey? Oye, te va a reembolsar. Claro, te digo, Fernando, ¿hasta qué hora? Puta, que llevamos rato hablando, güey. Y no pagan nada, güey. Uno viene aquí y me llenan con café y no me pagan nada, güey. Se nota de la paciencia que cachan. Excelente, excelente. Era justo lo que necesitaba. Oye, qué amorosa, te pasaste, ¿eh? Te pasaste. Dice Sebastián Piñera. Hola, Nicolás, vengo a saludar a cada chileno y chilena. ¿Y por qué no sembrar esperanza? Algún pelotudo se hizo un mail. Oy, gracias, un mail como Sebastián Piñera. Y todo. Proyecto está exquisito. Está en Oye, los huevos. Que me llame. Increíble. Increíble. Oye, ¿qué pasó? Carolina, no te va a llamar este pechugón. Y el teléfono que tú publicaste, YouTube no publica teléfono. Tenéis que escribirle a info@sli consultores. Hágame la pega de venta. Oye, y nosotros apoyamos, y lo digo yo porque yo soy el que tomo esas decisiones. Yo apoyo a las pymes. Y si es gente que es conocida y que es conocida a Nicolás, lo vamos a ayudar y vamos a comprarle a ellos en vez de comprarle a otras empresas más grandes para ayudar a la pyme. Yo soy pro pyme totalmente. Te leo 4 WhatsApp que te llegaron al tiro, chat. ¿Al tiro? ¿Cuál? ¿Qué leí? ¿A qué hora habla el de impuestos internos invitado? Saludos a Zipsup. Y es Cristian Luf y va a poner las camisetas con su logo también. Al partido del 31. Pero por su bueno, también las pongo. ¿Para el pueblo o para el? ¿Tenía hartas de esas? Ya, ponemos. Sí, naranja ponemos, y roja. Tengo de todas, así que ahí ponemos para. Pero una XX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 
Exactamente. Vamos a ver qué ha pasado en este momento. La facha asegura que han mejorado las condiciones meteorológicas del mar de Drake para la búsqueda. Oye, qué ese bueno. avión, qué tú querí, fachistán, se, facho, se ha ido abajo sí. y no, no va a salir. No, pero... yo creo que ahí ya no lo... O sea, si lo encuentran, lo van a encontrar un buen rato más porque se cayó en un sector que es súper profundo. Y se va para abajo. A menos, de que, flote... O sea, normalmente siempre sale algo a flote, ¿eh? Esa es una de las teorías de que los aviones cuando caen siempre tienen cosas que al final termina algo saliendo a flote y lo pueden encontrar o llega a la costa. Pero de ahí a cuándo es súper profundo. ¿Y los se, cayó entre, Punta Arena y en la Antártica, o sea... Tú cachas que leí que este es un avión de carga, no tiene asientos de pasajeros. No, amarran unos asientos, una cosa... tiene siempre elementos que flotan, ¿cachai? Que lo, siempre. Pero igual es súper difícil por el lugar donde se cayó. Puede ser que no lo encuentren nunca. Ahora, si vienen los gringos con unos radares y unos sistemas que son satelitales y pueden ver las imágenes desde arriba, pero está difícil. Difícil. Y recuperar los cuerpos en ese lugar. O sea, puede que encuentren algo como puede que no encuentren nada. Ha pasado. Pero durísimo. Qué atroz, sí. Vi que Piñera no viajó a Argentina por lo del avión. Me parece también una novedad dentro de la sensibilidad que uno estaba acostumbrado. Que todo da lo mismo, moví la cámara, Pato, perdona, moví el computador. Terrible lo del avión, bueno, me da una pena horrible, bueno, horrible. El dólar opera a la baja con mirada puesta en la Fed. Oye, andaba con el Marruecos abajo toda la transmisión, bueno. Con razón. Oye, la gente... Zapatos. ¿Dónde fue los zapatos tan lindos? En Victoria. Rico los zapatos, muy buenas. Oye, cuero nacional, una cosa, un zapato de otro estándar. Yo hasta ahora los últimos modelos eran todos de supermercado, weón, chino y todo. Chino. Ya. En un día clave, Senado comienza votación acusacional. Oye, siguen todo el tiempo perdido con Chávez. O sea, pierden un día en las ponencias y todo. Oye, Mario Desbordes le sacan una frase contra Kast. Contra Felipe. Felipe Kast se paralizó en esta crisis y no entendía qué pasaba. Ah, se le fueron los humos a Desbordes a la cabeza. A ver, vamos en esta mocha de política. Con la cosa. Sí, porque de fútbol, ¿qué vamos a hablar? Pues si la uno quiere jugar. Y son las 10 de la mañana. Voy a leerlo de casa. Andáis con la frutera al aire, dice Richard Leiva, weón. Mi papá habla de frutera y Feña habla de frutera. Ahí está. Ay, que es tan divertido. Oye. Don Cristian, muchas gracias. Gracias por traernos. Oye, qué agrado. No sabemos, vamos a ver acá. A ver, veamos qué dice. El miércoles, ya es la Pascua ya. Miércoles, el otro miércoles es 18. ¿Y el otro? Y el otro es 25. Ahí cagó, no va a haber programa. Yo te voy a invitar otro día. Oye, el 24, deberíamos hacer programa en la mañana. El 24 estás acá 24 en San Chile. Estoy aquí en San Chile. Con la señora Sonia. Hacemos una mesa de Pascua. 24, ya. Preparando el 31. Eso, me tinca. Patricio, seguimos contando contigo porque yo veo que te estás hundiendo acá y además ya te enfermaste la guata, güey. Estás ahí muriendo. Ya, oye, ahora Héctor va a subir un nuevo youtuber. No sé por qué, después del programa, ¿qué tiene que ver? Como que la gente siga pegada. Lo va a subir el nuevo youtuber para mayores. Ya, ¿cuál es la primicia? Tírate la mapita de la primicia. No, es la grabación que en Talca, cuando fuimos a echar la Talca. Y este pelotudo me frenó el auto y casi se me para el corazón. Y hay una que otra sabrosura ahí, bueno, qué bueno. Para que lo disfruten. Y posito al final. Ay. ¿Cómo? Ahí. Oye, va bien ahí cuando Posito te sube alguna weá a YouTube, weón. Va bien ahí. No logro. Oye, pero ¿qué? Ya, vamos. Chau. Ah, los auspiciadores, por supuesto. Puta, Nicolás, por Dios. SLIconsultores.cl, RQ Hoteles, Streaming.digital, Lace Maquinarias, Bigman.cl, Tabeli, Clínica Izaguirre, Agüero y Compañía Abogados, Osoji.cl, Oficina Virtual Chile también está con nosotros, Impa, el acero techo desmeando. JI. 70 años, más margen, nuestra agencia digital, Poleras Z, nuestras poleras, Ópticas Kennedy, Mowgli, Farías Buroto, el restaurante Marian O. Con 30% de descuento. Rentabilizar
Carry.cl, la asesoría en tu inversión inmobiliaria. Carry.cl, el despacho de tus productos. El cielo, descuentos siempre. Ya. Comenzar, si no nos movemos en ese país, nada va a funcionar. Pablo y la señora Sonia, pegados en la política, Fernando se va y Nicolás.